nosotros Juana. ¡Bravo! Yo no sabía, no escuchaba, no entendía cómo están. Felices elecciones a todos en sus casas. ¿Fueron a votar? ¿Ya fueron a votar acá? Sí, ¿votaron por A o por B o nada? ¿A o B? ¿A o B? Bien, ¿cómo están? ¿Qué día? A partir de hoy se define un presidente, ni más ni menos, en esta Argentina que está más loca. Loca, loca, qué linda Argentina. ¿Cómo están desde sus casas? Acá bien. Mortos están todos acá. Muy domingo, ¿no? Pero bueno, es un domingo distinto, mucha alegría, se puede ir a votar. Las mujeres vamos a votar, los hombres vamos a votar, vamos a elegir un país para ver si pasa algo distinto. Veremos, 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 después lo sabremos. Bueno, yo les voy a contar que tengo un vestido, ¿se ve el vestido? Porque es casi como lo mismo. Divino. Hermosi, es un mini vestido de organzino, de seda y algodón. ¿Color qué? Color caqui. Hueso, nude, nuez, cobre, madera. Buah. Bordeado de cadenas. Hay que romper las cadenas. Podemos empezar por estas, clac. Muy griego. Muy, muy griego. Sí, muy griego, no sé. Es cortina, ¿no? Los griegos no eran cortina. Sí, la bijú también, de Bogani, por supuesto, que me encanta. Siempre probamos, va esta, no va esta, el detalle, todo, todo, todo. Nada está librado al azar con Bogani, sépanlo. Nada, ni el largo, ni el corto, ni la transparencia, nada, nada, nada. Me encanta, hace mucho que no tenía vestidito corto, Bogani. Hoy me vistió, porque últimamente era una transparencia. Bien. Y me maquilló Mauri Catarain, por supuesto. Hoy le di pelea. Hoy me maquillaba, me movía, todo, todo. Le di pelea. Pero él la sabe. El que sabe, sabe. Y el que no, va. Y Cris Sepúlveda. Miren esto, qué belleza. Qué pelazo, ¿no? Dile, tómeme todo el pelo, porque es como un degradé. El pelo, no todo mi cuerpo, así, hasta acá. ¿Puedes hacer esto hasta acá? Como que quiero que veas. Se vea todo, mira lo que es. No, divino. Es todo pelo mío. Natural. Todo natural. El que puede, puede, sí. ¿Saben cuál es mi secreto? Para Infinito Estudios me peino Cris, ¿saben eso, no? Sí. Lo pueden llamar, no saben lo que es Cris peinando, haciendo color. Para mí es uno de los mejores coloristas que hay. Así que llamen a Infinito Estudio, que no se van a arrepentir. Bueno, y mi secreto, estoy charlatana. Mi secreto para lucir una... Sí, lo estoy haciendo largo, sí. Mi secreto para lucir una piel soberbia es entregarme cada día al poder de la bruma viva, que es un serum exclusivo de la marca vegana Catarain, que es lo único que toca mi piel. Podés adquirir la línea completa de productos únicamente en bycatarain.com. Sí, así es. Así que entre pelo largo, vestido corto. Miren, voy a agradecer mis flores. Pero floro enorme, este, como se dice, ramo divino, que ya me había regalado una vez. Oh, déjenme hablar tranquila. No había venido como invitado, pero me había mandado un gran ramo de rosas rojas espectacular. ¿Quién? Mi primer invitado, no lo quiero nombrar todavía, pero ahora me trajo un ramo enorme, divino también, con liliums y rosas y un poco de todo tiene, me encanta. Y lo voy a presentar, mi primer invitado de este domingo, el señor Claudio Chiquitapia. ¡Bravo, Chiqui! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo te haces rogar, eh? Estoy tan feliz que estés acá. Muy feliz, gracias, gracias. ¿Te pones nervioso frente a la tele? No tanto. ¿Tenés cancha? Un poquito. Muy poco, muy poco. ¿Vos sabés que a los argentinos nos entregaste el director técnico que nos dio la felicidad máxima, no? ¿Sos consciente de lo que produjiste en todos? Sí, yo creo que sí, que lo más importante que le pasó este último tiempo a todos los argentinos y argentinas por lejos fue que saliéramos campeones del mundo, y la alegría se la han dado Scaloni, y tenemos la virtud o la posibilidad que tenemos al mejor jugador del mundo,
que tuvo su mejor mundial, que creo que fue el abanderado de toda esta selección, de este grupo. Y... Sí, pero también un jugador solo no puede hacer todo. El equipo que tenemos, la selección maravillosa y hermosa. Eso creo que también fue algo importante, porque lograron enamorar desde el campo de juego a toda la gente. La selección volvió a ser un plan familiar, de amigos. Hermoso. Y toda esa energía que se generó ayudó para que saliéramos. Y además en tiempos de crisis, porque Argentina es constantemente un tiempo de crisis, digo. Y diciembre un mes. Y diciembre difícil para los argentinos. Sí, sí, sí. Desde el 2001 creo que fue el primer diciembre que no pasó nada. De lo triste. Pasaron cosas buenas. De los tristes que veníamos viviendo. Sí, es verdad. Bueno, Chiqui, muy bienvenido a la mesa. Pasá, sentite en tu casa. Gracias. Tenés que saber por dónde pasás. Gracias. Permiso. Y gracias por las flores. Por favor. Por la tercera, por tantas cosas, ahora vamos a hablar de todo. Y voy a invitar a presentar a mi segundo invitado, que no sé si va a querer hacerle más preguntas él al Chiqui que yo al Chiqui. Estoy segura de eso, que seguramente va a tener muchas ganas. También es verborrágico como yo, pero es más puteador serial, me parece. Además es un gran actor, un gran cómico. Una gran persona. Lo voy a presentar al señor Coco Cilli. Andarás bien, pues. Por la 66. ¡Ay, ¿con quién vine? ¡Oli! Hola. ¡Oli! ¡Me vine a lo importante! ¡Ay, vení, Olivia! ¡Ya te presento, Juana! Está asustada. Sí, por la luz. Por la head. ¡Ay, me muero! Pero es más buena. ¿En serio que viniste con ella? Sí, porque sigo de largo, me voy de viaje. Hola, y gorda. Entonces digo, le pedí permiso, acá tenés una producción divina que me dijeron, Coquito, venite con la perra, ningún ay, problema. Me muero. Y yo, como sé que vos sos recontra hiperbichera, sí. Dije, no va a haber problema. ¿Y le trajiste como cuchita o algo para que esté? No, un nada. Poquito de agua. Ahora le van a hacer un bife de chorizo como te gusta a vos. Tranco. ¿Cómo estás, Coquito? Bien, mi amor, ¿cómo te va? Hola. Te adoro. Ven, y parémonos si podemos. Vamos. Sí, yo puedo. Perfecto, perfecto. ¡Ay, sí! Chao, ¡vení tranquila! No, no, sí, andate. Tranquila. Tómate la. ¡Ay, me encanta! Vamos a venir. Todos pueden venir con animales, quiero decir, ¿eh? Es re pet friendly. Sí, sí, este programa es súper pet friendly. Sí, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos cómo te fue? Ay, hicimos lío. ¿Cómo te fue? ¿En dónde? ¿Saben todo? Porque yo sé cosas tuyas que no sé si se pueden no decir. No sé, yo sé cosas tuyas que tampoco sé si se saben. Tiro título, Ushuaia. ¿Contaste algo? Ah, no, nada. Ok, listo. Perfecto. No, nada. Programa de espectáculo, nada que ver. O sea, pero no, nada que ver, muy interesante. Pero no, ¿vos estás bien? Yo estoy bárbaro, mi amor. Estoy ¿sí? muy bien, sí. ¿Fuiste a votar? Fui a votar. ¿Fuiste a votar? Por supuesto, nunca dejé de votar. Mirá qué bueno. En tantos años, antes, vos joven, antes íbamos con la que te ponían el sellito. Claro. Que se iban agotando. Yo, mi primer votación la hice con el DNI con ¿llegaste sello. Con esa? Sí, en Facultad de Derecho, mi primer votación. Claro, fue. Ya después cambiaron. Sí, 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 sí. Ahora y te voy a preguntar, pero no podemos hablar, pero sí se puede decir, ¿votaste A, B o blanco? No, 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 voté. A, voté. No votaste. Se puede decir. No, pero sí no, hubo si una. No, porque había mucha voto, manifestación, queja, blanco. Quiero creer que la mayoría de la gente sabe, los que me conocen, que debo haber votado. Sí, ya sé. Sí, es una banda de música también. Sí, sí, Los Caniches de Perón. Claro. Claro. Te amo. Qué boludo el tipo. Bueno, pero no estaba Perón para esta selección, no, así que no, a Perón no. No lo voté. No lo dejémosla voté. Suelta, que si ella no quiere andar, mientras no meto a la alfombra, no pasa nada. No, en un ratito se va a calmar, pero claro, habiendo tanta me gente... Me tiene que conocer todo ella, amo. Bueno, vayan a la mesa. Dale, vamos. ¿Para dónde es? Para donde quieras. Vení, Olivia. Ay, me muero. Yo quiero que todos los invitados ahora vengan con sus animales. ¿Vale? Bueno, ahora voy a presentar una gran artista. Desde joven, jovencita, empezó con su talento, con su música, que en su música imprime su vida. Así que vamos a hablar de todo eso. Bella, madre, cantante, escritora, todo, todo, todo. Escribe sus propias canciones. Una bella mujer. No la conozco, la voy a conocer. Ahora voy a presentar a La Joaqui. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Joaqui! ¡Hola, bella! Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo lo que dijiste. Pero es verdad. ¿Cómo estás? Bien. Un poco más adelante. Ana. Bien, gracias a Dios. Estoy contenta de estar acá. Gracias por tenerme en cuenta. Nunca había visto tu persona. Te había visto en pantalla nomás. Soy más alta en persona, ¿viste? Mucho más alta. Te estoy mirando para arriba. Vos sos bellísima. Ay, también. Vos también. ¿Cómo estás? Bien, contenta, entusiasmada. ¿Tus nenas?
hermosas, querían venir, pero ya no tenemos faltas. Y no podemos. Y tengo el aunque no difícil. Domingo. No, pero... Sí, no se podía. Ya no, no tienen faltas. Bueno, fin de año, es verdad. Es que escuchame una cosa. Es muy difícil porque vos decís... Tengo una teoría de que el colegio tendría que empezar a las 9 de la mañana, no a las 7 primero. Bueno, podemos hacer juntar firmas. Juntar firmas. Si no, ya pobre, te digo, uy, tiene que ir a las 7, ya tiene que estar armando la tarea para el lunes. No, apoyo la de las 9 de la mañana. La de las 9 apoyo. De la mañana. Los ves ahí a la mañana dormiditos, todo lo despertás no con frío, nada. Decís, ay, soy una bruja. Bueno, vamos a hablar de todo porque estuve escuchando tus letras de canciones, que es verdad, imprime mucho tu vida, ¿no? Tus sentimientos, tu historia, todo. Esa es tu inspiración. Un poquito de... Es como mi acto de rebeldía la música, creo. Bueno, también lo que te fija y lo que te sella y lo que te saca de todo, digamos. Total. Bueno, sos hermosa. Ay, me gracias, Dios te oiga. Bueno, pasá. Sentite bueno, libre, contenta. Gracias. Pará, vení, ¿querés agradecerle a alguien tu ropa? Sí, obvio. Obvio, mira, yo estoy re contenta. Es la primera vez que trabajo con Gus Pucheta y la verdad que estoy re contenta porque diseñamos juntos. ¿Ah, en serio? Sí, así que te voy a dar una... ¡Guapa! Crear en conjunto es hermoso siempre. Es hermoso. Y aparte que un diseñador te deje a vos poner tus ideas, te hace sentir... espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Vaya a la mesa. ¿Quién pudiera, la Joaquí? Y ahora voy a presentar a otro actor. Gran actor. Nosotros compartimos tablas, hicimos El Ardor juntos. Y después nunca más nos vimos. Nunca más nos vimos y nos vamos a volver a ver aquí. Al señor Juan Gil Navarro. ¡Bravo, Juan! Nunca no. Nos vemos ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Pues, muchas gracias. Vine sin perro, no canto y no sé nada de fútbol. Si quieren me voy. Pero estás estudiando cocina. Sí. ¿Viste? Bien, sí. No te voy a abandonar siempre. No, gracias, te agradezco. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. No, placer. Un placer estar acá, la verdad. ¿Pero tenés animales? No, tuve cuando era chico. Tuve una perra de 17 años. ¡Ah, un montón! Más, no, espantoso decir que tuve una perra de 17 años. No, bueno, pero... vivió un montón. Sí, era una ovejera alemana. Pero prefiero hacer un chiste yo, ¿no? Gracias. Pero sí, Mara se llama. Y ahora una estás, que... escuchame, estás con teatro que hicieron, ¿cuántas? ¿200 funciones ya festejaron? Hicimos... ¿Cuántas festejaron? 200, sí, funciones. Efectivamente. Sí. Estamos con Votemos, ahora hasta el 26 de abril. Y vamos hasta... Y después hacemos enero, frenan febrero ahora y marzo. En diciembre sí, y retomar. Tal cual. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿fuiste a votar? Sí, ya voté. Ah, muy lógico. Bien. Sí, claro, con conciencia. Con conciencia. Que... Elegiste un candidato, no votaste en blanco. No. Perfecto. Sí, es mi el test que estoy haciendo. Ok. Perfecto. Que salga lo que salga. Sí, que salga claro. Que sea mejor, para lo mejor. Absolutamente. Bueno, sí. Vaya a la mesa que vamos a hablar de gracias. Teatro y muchas cosas más por donde te guste, vaya. Y ahora sí, voy a presentar a... ¿Es mi último? Sí, es mi último. A mi último... Qué largo estoy haciendo este bloque porque me encanta mi pelo y quiero que se vea. voy a presentar a mi último invitado. Nunca lo tuve acá. Es un psicólogo. Así que vamos a hablar de todo tipo. Porque como las letras de la Joaquí en el teatro... Siendo un dirigente, siempre hay temas, por supuesto, a tratar y vamos a hablarlos acá en la mesa. Voy a invitar a mi último invitado, el señor Gabriel Cartagena. Buenas. ¿Cómo va? Bien, todo bienvenido. Bien. Gracias. ¿Cómo una estás? Pregunta que vos sabés. Decime. ¿Es con el esto yo cerrado no sé. O abierto? ¿Cómo es? Nunca sé cómo funciona. ¿Cómo te sienta vos bien? Es cerrado, parado, cerrado y cuando me sienta me lo abro. Parado, vos deberías saber de eso. ¿Yo? Y sí. Y yo te lo sacaría porque yo siempre me gusta más sacar que poner. Pero bueno. Arrancamos bien. Me lo preguntaste. Está perfecto. Está ahora perfecto. El protocolo no lo sé. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Sin infartos. No, ya hace un montón. Además fue un infartito modondanga. Sí, después fue tres stent, nada. Tres stent, nada, no, sí, nada. Además, yo creo que me pongan cuatro. Porque me dijo, hay una ahí que está medio, bueno, métele un stent. Me dijo, no, no vamos a poner stent. Por las dudas, no. Y yo dije, pues vos, ya que estás ahí, trabajalo. Pero no me quisieron. ¿Hice lío? ¿Estoy bien? Estoy bien, hice lío. Estoy muy motivada con mi pelo. ¿Y te gusta? Es bonito, es gracias. Bonito. ¿Es tuyo o es extensión? Es mío, después tengo una capa no mía, pero todo es mío. Ok, perfecto. Y si no, que parezca real. Me parece bien. Bueno, ¿y cómo estás vos? Bien, perfecto. Impecable.
Mira, si yo fuese psicólogo y vos venís a mi terapia y me decís bien, perfecto, impecable, te diría hablemos. Claro, pero por eso yo estoy de este lado y vos estás del otro. Yo digo que yo me dedico a la única profesión en la cual el cliente nunca tiene razón. Nunca tiene razón. Claro, por eso vos estás de ese lado y yo estoy de este. Perfecto. Porque a veces pasa, me pasó en una oportunidad que un paciente me discutía todo, ¿no? Y me discutía un concepto. Él decía que la gente, él tenía, había aprendido eso, que la gente con dinero, solo los que hicieron dinero, no los que lo heredaron, por solo tenerlo eran inteligentes. Ah. Y que los que no tenían, por no tenerlo, eran brutos. Pero no tenía ningún problema personal para tener que hablar de eso en no, terapia. No, fue una de las sesiones, charló de eso. Entonces digo, o sea, según tu criterio, tu dogma, toda persona con dinero es inteligente per se. Sí, claro. Claro. Y el que no lo tiene es bruto, no. Ignorante, bien. Él era un hombre con mucho dinero. Le digo, vos tenés mucho dinero, por lo tanto sos inteligente. Claro. Le digo, bueno, te cuento que yo no tengo dinero. Por lo tanto, por definición, vos sos inteligente y yo bruto. Soy... Explícame a qué viniste. Claro, o sea, tenés todas las respuestas. Y dice, ah, claro, no lo había pensado en esos términos. Bueno, pobre el hombre. ¿Le diste el alta? No, yo no doy altas. Ah, bien. Yo no doy altas nunca. No fue más claro. Claro, no vino más. Bueno, vaya a la mesa. Vamos a la mesa. Por favor, porque vamos a hablar de todo. Y vamos a cerrar. ¿Hace calor ahora? Vamos a cerrar. Bueno, prendan el aire si quieren. Yo me quejo siempre que está el aire prendido y tengo frío, pero ahora están todos así. Bueno, y vamos a cerrar este programón con un show de La Mosca, con Guillermo Novelis, que vienen a cantar todos. Así que vamos ya rápido, porque hablé mucho y lo hice largo, a un corte con estos consejitos. Gracias. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Joyería Ricciardi te paga hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi... es de mi confianza. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE, el cuidado que tu piel merece. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera refresca la piel seca o irritada. Y avena suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco. Innovación y responsabilidad desde 1876. Hoy con Juana Chiqui Tapia. ¡Bravo, maestro! Gracias. Gracias. Coco Silly. Juan Gil Navarro. La Joaqui. Y Gabriel Cartañá. Con nosotros, Juana. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Bueno, bienvenidos a la mesa. Tengo varias primeras veces acá. ¿Vos no? No. Descartado. Yo tengo récords. ¿De primeras veces? No, tengo récords con tu abuela de 4 veces en un año. ¡Apa! Y con vos tengo el primer día que empezaste. Sí. Que pediste venga el coco. Por favor. Por favor. Y otras, tengo un montón. Y varias. Sí, sí. Bueno, bienvenidos. Pueden empezar a comer esto que vos lo pediste, Coquito, ay, especialmente. Sí. Estaba, mira, venía con, manejando el auto y lo veía. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Ay, ahora, sí. Jimenita nos va a decir, la vamos a presentar a Jimena para buen que nos vea. ¡Gloriosa! Gracias. ¡Qué linda mesa tenés! ¿Vos ¡qué viste? Que estás vos también. Hoy, ¿eh? No te voy a tratar bien porque después me dicen que te trato muy mal. Sale por todos lados. Sí, sí, sí. Sí.
Porque yo le digo unas cosas terribles. Ella, así como la ves. Y las que no salen, que dice ella. Claro. No, claro, las que no salen pueden... ¿Qué? De nada. Para todos los que están en la mesa hoy, la señora Juana eligió menú vegetariano de por vida. Gracias. Es para que vean que hay opciones, que se puede alimentar de otra manera. Claro. ¿Cómo no? Así que la creatividad... Si tuviste que dibujar. Tra que estoy quemada. De primer plato. Es una responsabilidad mía, mi amor, está quemada hace años. Bueno, ¿querés seguir saliendo en todos los programas? Amorosa la conductora. De primer plato tenemos... Llega a mi camarín, voy a confesar esto, llega a mi camarín todos los domingos a la mañana. Ah, ¿por qué vos? Así, ¿qué hace, putito y muerta, eh? No, no sabés, bla, 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 bla. Estoy re quemada, de las 7 de la mañana. ¿No, mi amor? No, qué linda. A que no me digan. Qué amoroso. Un beso a toda la gente que nos está mirando. No, pero nosotros nos amamos. Sí, de verdad, de verdad. Nos amamos. De verdad. De primer plato tenemos un hongo portobelo relleno sobre una tierra de hongos. Cuando decís tierra, es una metáfora. No, claro, es como un crumble. Quiero creer. Vacié la maceta. No, no, no. Así es como una tierra comestible, realmente es como un crumble. Oh. Así que muy creativo. Los juntamos uno por uno, todos los honguitos estos. Y ¿en después, serio? Sí, de mi huerta. Y de primer plato tenemos una lasaña. ¿No corren tantos chistes? Sí, a mí también. Sí, no lo pero todo. Sí. De primer plato tenemos una lasaña de vegetales y de postre un cremoso de chocolate. Uno de chocolate blanco y frambuesas y uno de chocolate negro. Muy bien. Y también tenemos... Y también el Jim Express, que no sabemos quién va a venir todavía. Eso es al, yo al... creo que ya sé. ¿Ya sabés vos? Yo creo que sí. Muy bien, pobre chiqui. No. Pobre chiqui. Así bueno. Que vamos, bueno. Tenemos unas lengüitas divertidas. Así ah, se llaman. Qué cómica. Lengüitas divertidas. Bien. Bueno, que lo disfruten. Tantos años de amistad, hacemos sándwich, ¿eh? Gracias. Tengo un una bondiolita. Bueno, muchas gracias, Jime. ¿Tengo que decir algo? No, no tengo que brindar con nadie. El vino, sí, claro. En el almuerzo hoy nos acompaña Callejón del Crimen, Gran Reserva Malbec, la expresión e identidad de Valle de Uco. Callejón del Crimen, Gran Reserva, Valle de Uco, Mendoza, producido por Vinos de la Luz y distribuido no sean, por Tres no Lazones. Callejón del Crimen, si hay un vino, es Callejón. Chiqui, quiero empezar hablando con vos, así que vos no comas. Le dijiste bueno, que podía comer. Ahora. Podés comer mientras charlamos. ¿Cómo fue la decisión que tomaste cuando lo convocaste a Scaloni? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué viste en él? Hoy quizás con, como se dice, con el diario del lunes, claro. Podría haber sido la más fácil, pero en ese momento era un momento particular porque sentíamos y teníamos la necesidad de iniciar un proyecto. Y por un lado teníamos lo que normalmente sucede cuando algún dirigente busca algún técnico para iniciar un proyecto o algo, tenés lo denominado que hacen lobby, tenés los mejores que realmente cualquiera, creo, de los que se nombraban en ese momento se merecía y podía dirigir la selección argentina, pero no nos daba la garantía, o por lo menos yo sentía que no tenía la garantía de que iniciaran un proyecto nuevo. Y es lo que sí entendía de que Scaloni lo podía hacer. Algunos decían que no tenía experiencia, para mí sí tenía experiencia, había estado en el cuerpo técnico con Jorge Sampaoli, en el claro. Mundial de Rusia. Trabajaba en el Sevilla yendo a ver a los equipos contrarios y uno analizando cómo jugaba el Sevilla contra los contrarios, que era su tarea, viéndolo, el conocimiento de los jugadores. No es un jugador o no era no una persona grande. Es un jugador que se retiró hace poco, que tiene bastante injerencia sobre los jugadores, siempre está a la par. Vos veías que tenía liderazgo para conducir. Y realmente lo que te digo, nosotros necesitábamos a alguien que iniciara un proyecto nuevo. Claro. Que supiera que teníamos que arrancar de cero para tener una selección para 8, 10, 12 años y que había que arrancar, por desgracia, con un recambio que había que hacerlo. Claro, y que quizás los demás técnicos, lo que yo veía era que iban a ir a lo más seguro y vamos a continuar cuando nosotros necesitamos realmente arrancar un proyecto nuevo. Y eso lo hizo Scaloni, ya te digo, tenía liderazgo, tenía la capacidad, porque de hecho estar formando parte en un cuerpo técnico que va a un mundial como fue el de Rusia, que para nosotros no fue bueno en lo deportivo,
tenía las condiciones que necesitaba. Después fue capacidad de él poder armar su cuerpo técnico basado en que la selección tenía que recuperar los valores, tenía que recuperar la esencia que tenía, el sentido de pertenencia. Los jugadores tenían que sentir que tenían ese sentido de pertenencia, querer la camiseta y no dársela a nadie. Y armó un cuerpo técnico muy representativo. La mayoría de los que están en el cuerpo técnico, Samuel Ayala, bueno, Tocali, después tenés a Bernardo Romeo. La selección o las selecciones tienen una foto que ninguna federación tiene. Tenés a Pablo Aimar, tenés a Diego Placente, Mascherano, Bernardo Romeo, Samuel Ayala, el gringo Scaloni. Es una generación que todos pasaron desde el principio en nuestras juveniles, que estuvieron la mayoría con Pekerman, que saben lo que es el sentido de pertenencia. Ese era un proyecto que Argentina tuvo y duró muchísimo tiempo. Claro. No se dieron por ahí los resultados finales, pero... Espérame un segundito, sí. Chiqui, que mientras que te tienen que cambiar el mic, me dijeron, quiero preguntarte... yo te sigo hablando lo mismo que está diciendo él. No, pero quiero hacer una pregunta. Me lo sé todo. Pero quiero hacer una... ¿Vos sos futbolero? No. Nada. Nunca, tengo 53 años. Nunca en mi vida vi un partido de fútbol en persona. Nunca tuve la oportunidad. Nunca jugué un partido de fútbol con nadie. De chico, ¿no? Nunca, ni de chico. Nunca en mi vida jugué un partido de fútbol. ¿Pero qué? ¿De chico que aprendí lo que era la posición adelantada hace 2 años. ¿Y a qué jugaba? Bueno, eso se puede entender, pero de chico... Mis amigos en los mundiales me bloquean el teléfono porque no me quieren atender, porque yo me siento y digo, escuchame una cosa, en pleno partido, imagínate. El análisis la pelota entra y no... Yo le digo, ellos están en pleno partido, digo, che, si la pelota entra y no toca el piso y sale, es gol, y ellos con toda la emoción me echan. Sí, para, lo bien que hacen. Sí, sí, sí. Coco, ¿y vos cuando te enteraste la noticia de que Scaloni iba a ser el DT como fanático, qué pensaste? No estaba de acuerdo. De acuerdo, no. No, en las grandes decisiones que tomó Chiqui al principio yo no estaba de acuerdo. Y ¿pero el por qué transcurso... No? Porque uno es futbolero, porque querés al técnico de nombre, claro. Porque si este muchacho no lo conoce nadie, porque no estás en el proceso que ellos viven cotidianamente, en cómo ellos están planificando el futuro. Los futbolistas somos los futboleros, no los futbolistas. Los futboleros. Te hubiese gustado. Me hubiese encantado. Yo, más que ser actor, hubiese querido ser 10 de Huracán toda mi vida. Pero la verdad que la que bancó el Chiqui, yo a esta altura de mi vida ya no le regalo nada a nadie, porque ya estoy grande y me gusta y ser no así. No tengo ganas. No tengo más ganas. Ahora voy a traer un espectáculo que se llama Basta. Y es eso, el Basta es eso, ¿no? Pero en el caso de él, yo la verdad es que, en el buen sentido, nos tapó la boca a la todos. Gran mayoría. Sí, desde que... aquel día, yo hago como una metáfora medio con el país también, ¿no? Digo, desde aquel día un poco fatídico, que fue la famosa votación, que fue como el peor momento... Cuando se tenían que votar, tenía que dar impar y dio par, era entre él y... 38-38 con Marcelo Tinelli. Segura contra Tinelli. Segura contra Tinelli, exactamente. Y a nosotros nos tocó muchísimo. Pero a partir de ahí hubo como un quiebre, cuando ya tu presencia y el proceso hasta hoy, hasta lo que yo vi ayer, que digo de verdad, es una metáfora de que si Argentina fuera como es el fútbol argentino de hoy, por lo menos... en lo referencial a la selección. Pero que todos los argentinos seamos remera argentina. Pues, pero si no... te quiero decir, aparte en la mística. Entre pasiones. Te digo en la mística, en el compañerismo, sí, en que un tipo que no lo conoce nadie tenga una oportunidad y haya triunfado como triunfó Scaloni, que no se crean nada, que cada vez que declara, declaran bien, que él es un tipo con un recontra bajo perfil. A mí me encanta el proceso, me encanta y me hace sentir muy orgulloso porque tengo hijos futboleros que disfrutan de esto. Sí. ¿Y vos, Joaquín, sos futbolera? Sí, a mí me gusta. Es que creo que hay un montón de partes. Me pareció súper interesante lo que dijiste recién. Gracias, que hay una parte que nadie ve. ¿Eh? Sí, está riquísimo encima, te digo. Encima está riquísimo. Está si riquísimo. No te comes ese hongo. Creo que hay una parte que nadie ve, que es como que lo que pasa detrás, ¿no? Cualquier persona implicada en el fútbol pone en pausa su vida. Un jugador que llega a un nivel de selección, te guste o no, muchas veces justificamos el proceso por los resultados que vemos tan gráficos, pero nos olvidamos que ese pibe, desde los 13 años que falta cumpleaños, claro. No puede no sale, exponerse, no puede...
se pone la vida en pausa en un montón de aspectos. Y esa parte sí la ven detrás de cámaras. A nosotros ya nos llega el gran impacto. Entonces, a veces prejuzgamos. Es verdad. No solo equipos, también jugadores. Yo le he dado con un caño, ¡espera, este que era sacado! Así la emoción. Vos sos de Racing fanática y vas a la cancha. Siempre, del 2014. Y te voy a decir un dato curioso. No era amante del fútbol, no nací amante del fútbol. Un día me invitaron a la cancha y la flasheta... Es que no es lo mismo ver un partido que ir a una cancha. No. Sobre todo en Argentina. Es como que tuve la oportunidad de ver partidos afuera por primera vez este año. Y, por ejemplo, una vez había visto un partido de Monterreal y en un momento el árbitro se estaba comportando de una manera que no agradaba y la gente empezó a gritar, "That's not well." That's not well. Y yo decía, wow. O sea, ¿por dónde empiezo? Pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos un apego pasional que va muy arraigado a lo social también. Sí. El fútbol es algo muy importante que le quedó a la clase popular, que a la clase popular de nuestro país no le quedó nunca nada. Entonces, sí, la alegría de ganar algo cuando la vida te dijo que vos venís a perder, claro, ya sea tu equipo, tu selección, el jugador que se hizo, quien sea, es como muy pasional. Y hay gente que no tiene alcances o oportunidades para como exteriorizar sus pasiones en el arte o lo que fuese. Lo único que le queda es la pasión de que su tierra sea ganadora. Y no es solo un hecho deportivo. Para mí es un hecho cultural. El fútbol es un hecho cultural. Es que es un hecho cultural. Por eso es lo que pasó con la televisión pública. Yo no sé por qué no lo declaran el deporte nacional. Todavía sigue siendo el pato. Que cae, no sé si alguien lo juega. No tiene ningún sentido. El pato creo que se murió hace como 400 años. Sí, el pato. Sí. Y el pato ya murió porque no aguanta, no vive tanto. Pero de verdad me parece que es un hecho cultural. Y de verdad me parece que nosotros le ponemos en el fútbol... Yo no sé contar chistes, pero hay un chiste chiquitito que me encanta de lo que somos nosotros con el fútbol. Faltan 15 minutos para que empiece el partido. Están todos ahí esperando para que empiece el partido. No, que yo entra un tipo, se agarra el alambrado, digo dos malas palabras nada más. No pasa nada. Se agarra el alambrado, ¡la puta que te parió, referí, botón Ortiva! ¡Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar! Y había un tipo parado al lado, le dice, jefe, ¿qué pasa? Todavía no empezó el partido. Dice, no, yo tengo cumpleaños, me tengo que ir antes. Somos así, ¿entendés? Vamos a eso. Es que es el único lugar donde te podés descargar, donde sabes que podés expresarte esto que es mal. Eso, claro. De vos, cualquiera, Juan, y que nadie te va... Es la única expresión que futbolero? Le quedó a un grupo grande de la sociedad. Es verdad. ¿Vos sos futbolero? Yo en realidad, a ver, mi abuela era una fanática de River. Mirá. Mi abuela Pancha. nos ha criado a todos nosotros, primos y hermanas. Y ella fue la que me hizo de River y me llevó a la cancha por primera vez. Pero sé muy poco en realidad y tengo amigos que saben un montón. Yo te escucho a vos y es como escuchar a un astronauta. Claro. Y me pongo a pensar en fútbol en función de cosas que leí de Fontana Rosa, por lo sabes. Claro. Vos hablabas claro del aspecto cultural y vos también, del fútbol. Y es cierto, tiene una presencia tan fuerte, está presente en el cine. En El secreto de sus ojos define sí, bueno, la resolución la de un crimen. Está realmente tan metido y define un ánimo social. A mí me amo... Dilo. No, decía, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, pero siempre analizo el fútbol en términos sociológicos, claro, y psicológicos. Hay un filósofo ya fallecido llamado José Ingenieros, que siempre recomiendo, El hombre mediocre. Y él decía que las sociedades tienen grupos sociales. Está el grupo de los idiotas, el grupo de los ignorantes, el grupo de los mediocres. Sí. Y está el grupo de los hombres buenos, sí, que son los hombres que descollan por arriba. Sí. Y él los diferencia en tres subgrupos. Dice que están los héroes, los santos y los sabios, ¿no? De toda sociedad. Y yo pienso que el fútbol nos dio dos de los tres. Maradona nos dio en un héroe, porque el concepto del héroe es el sujeto que siendo ordinario, siendo sucio, hace cosas extraordinarias. Bien, Maradona se convirtió en un héroe de la Argentina cuando insultó a los italianos por silbar el himno, cuando metió el gol a los ingleses y devolvernos durante 5 minutos a las Malvinas, ¿no es cierto? Cuando jugó con el tobillo todo hinchado. Bien, ahí se convierte en un héroe, siendo un sujeto que en su vida personal... Ordinario Bien, de la ordinaria. Bien, claro, fue un héroe, esto, el concepto del héroe. Diego lo cumple perfectamente porque el héroe tiene que ser ordinario, tiene que ser un sujeto que no tenga dotes extraordinarios. Sí los tiene futbolísticamente, pero lo que lo convierte en héroe no son los dotes futbolísticos, sino lo que hizo. Bien, Messi fue el santo.
Porque Messi es bueno. No es solo bueno dentro de la cancha, es bueno afuera. Es un hombre que no tiene escándalos, que no tiene problemas, que inclusive hasta cuando se enoja de manera bondadosa. Bobo, anda para allá. ¿Quién diría bobo, anda para allá? Nosotros decimos de los peores insultos. Bueno, ahora con lo de con el otro día con Uruguay, que dijo, por la situación que pasó, dijo, bueno, ellos tienen que aprender de los mayores, como... A mí me faltas el respeto, bueno, y bien, en ese lugar de bonomía que tiene Messi, que lo tiene no solamente dentro de la cancha, porque es un gran habilidoso, sino también fuera en la vida. Por eso creo que Messi es tan querido porque ocupa el lugar del santo, el santo simbólico. Sí, sí. Nos está faltando el sabio. Nos está faltando como sociedad ese sabio que fue héroe Maradona y santo Messi. Pero te das cuenta, lo buscás en el fútbol, ¿no? Sí. Yo lo encontré en el fútbol, no lo busqué, lo encontré en el fútbol. Encontré esos dos íconos. Incluso, imagínate, no lo estabas buscando y llegó solo. Yo creo que si fueras a la cancha, si alguien te invitaría a la cancha, te empezaría a gustar el fútbol. Son dos liderazgos diferentes. Deberías de probar. Y dos jugadores que son astronautas diferentes. Maradona en una época donde las individualidades podían realmente hacer las cosas que hizo, en el Mundial del 86 o en otras situaciones deportivas que lo hizo. Y Leo en un contexto totalmente diferente, donde el mundo, el fútbol cambió, donde el fútbol es mucho más físico, claro, donde el equipo es el que refleja hoy poder lograr algo, un objetivo deportivo, y en la madurez de él le llegó lo mejor. Y vimos la mejor versión de Messi, porque en Rusia fue la mejor versión. Sí. Para mí, cada partido era una sorpresa nueva cuando agarraba la pelota. Y de hecho, si vos lo volvés a ver, te das cuenta, no para de sorprenderte. Y el liderazgo, él se hace cargo después del partido de Arabia. Pero eso se lo dio la madurez, ¿no? Porque no hubiese podido tener ese liderazgo siendo más joven. Y comunicarlo, ¿viste? No se comunicaba la arenga cuando nosotros, como futboleros y espectadores, que no lo imaginábamos a Messi en ese rol, escuchamos esa arenga de él haciéndose cargo, diciéndole, vinimos a Brasil, en la Copa América, digo, ¿no? Vinimos a Brasil a buscar esto, tuvimos que bancarnos la pandemia. ¿Viste? Comunicaron muy bien también, chiqui. Sí, comunicaron muy bien. Yo creo que Argentina sale campeón del mundo en Brasil. Sí. Ahí es donde se consolida un grupo, porque era un momento muy difícil. Sí, claro. El mundo no sabía qué teníamos enfrente. La única selección que cumplió una burbuja sanitaria. La única selección que iba y venía para jugar a Brasil. Que realmente yo lo vivimos. 89 personas en el predio. Desde 60 días antes que empiece la competencia. Uf, no entraba ni salía nadie. A mí también. Era, no, pero es verdad. Eran las habitaciones, mirarse por los pasillos cuando comían y hablarse. Porque era todo lo que se veía. Y aparte, y a medida que iba pasando, vos ya entrabas en que tenías que viajar en el avión. Ya desconfiabas del avión. Claro. Desconfiabas del hotel que iba, porque decía, ¿Y si se contagia alguno? ¿Y si? Claro. Y claro, porque era tan fuerte lo que se generó. Te podías morir. Por lograr. Claro, otra cosa. Claro. Y otra cosa que le agrego cortita, volviendo un poco a lo de Cartagena en cuanto a lo heroico, digo. El mundo, el fútbol es de millonarios, digamos. Los chicos estos son todos multimillonarios, ganan fortunas porque el fútbol es una gran industria. Pero empezaron la mayoría siendo de la miseria. No, pero cabe destacar. Yo lo que te quiero decir, sí. Pero lo que yo te quiero decir es, siendo multimillonarios, no teniendo que pasar... Vos jugás en Italia y jugás la Eurocopa y haces un viaje de una hora, de 40 minutos en un avión. Estos chicos que son millonarios, que tienen lo que yo, se toman aviones y vuelan 12 horas para ponerse una camiseta en la cual no van a cobrar ni el 5% de lo que cobran en Europa. Sí. Todavía y otra cosa hay esa actitud. Y otra cosa de las pasiones la que a mí me llama mucho la atención, esto que decís también de muchos de la selección o muchos jugadores que por ahí no están convocados en la selección que juegan en el exterior, siempre su deseo es volver a su equipo, es volver a su provincia, es volver... Y eso habla de lo cultural, de lo pasional, de lo que... Porque no es el mismo fútbol europeo que el argentino. Eso no pasa en todos los países. El italiano que va a Rusia a jugar no quiere volver también. Digo, no sé si es privativo a los argentinos eso. No sé. Pero la brasileño que juega en Europa no quiere volver pero también. Pero hay una diferencia. Pregunto, ¿eh? No sé. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que por ahí el brasilero vuelve cuando está terminando su carrera. En el fútbol argentino se está dando que los clubes, los dirigentes, están haciendo un esfuerzo muy grande para las competencias sudamericanas y locales. Fíjate, River,
trajo jugadores con 30 años, no los trajo con 35. Ídolos del club, Lanzini, sí. El Pitti, jugadores que son... Y eso te jerarquiza no solo el local, aunque tenga el objetivo sudamericano que le ganen una Copa Libertadores. Pero antes no pasaba. Antes el jugador cuando venía, venía para terminar para su carrera en su país. En su propio club, sí. Donde nació. Exactamente. Sí. Sí. ¿Y qué pensás esto de lo de la privatización de los clubes? Que es un tema que estaba muy resonante, sí. ¿No? Sí. ¿Qué piensan? Yo, la verdad, no comparto la privatización de los clubes. Me parece que donde existen y funcionan, porque funcionan, es otra cultura. Los clubes sociales o los clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro cumplen un rol social muy, muy diferente. Totalmente. En un club tenés entre chicos y chicas que empiezan a los 10 años, porque empiezan por el fútbol infantil, tenés Liga, FEFI, FAFI, AFA, después tenés el femenino, masculino. Y no es solamente fútbol. No, no, por eso. Ponele, vos tenés clubes como Ferro, como Lanús, que tienen 10, 12 actividades más, que los socios son muchísimos más. Pero yo lo que digo es, la función social de un club, sí. Que esté, ponele, en Zárate, que esté... Barraca Central, está en medio de la Villa 21-24. El 70% son todos chicos de los barrios carecidos, sí, los... de Zabaleta, de la Villa 21, de la Villa de los Paraguayos, que no tienen las posibilidades, no tienen la alimentación necesaria para poder desarrollar un deporte de alta competitividad. Y en eso los clubes acompañan, los forman, los ayudan, saben cuando hay un chico que tiene necesidades y se los ayuda, se los acompaña. También se le dan valores de vida. Entonces, yo digo, es muy difícil, supongamos, que una sociedad anónima venga a querer estar o a comprar Barraca Central, porque realmente es diferente. La esencia nuestra es diferente. Y la ayudamos esencia de y trabajamos. Exactamente, decilo, exactamente. Porque lo único que les interesa, mirá, a una sociedad, y no está mal una sociedad anónima, es ganar plata. Exactamente. Y acá, fíjate, un club no es un chico o una nena. No. Es la familia, porque es el padre, todos, la madre, el abuelo, el tío, que por 3-4 días por semana van a convivir en algo que realmente es bueno. Cada club en un chico o cada chica en un club es un chico menos en la calle. ¿Sabes dónde pasé mucho tiempo? Es darle una calidad de vida diferente, es ayudarlos a soñar con que van a lograr. Y es una oportunidad. Y es una oportunidad. Y en las sociedades anónimas no pasa. El que no paga, yo lo he visto, yo he ido al mundo. No entra. Yo he ido al Manchester City y he visto. Sí, en la escuelita, mil, pero el que no paga. No juega. No juega. Y los deportes que no son redituables no existen. ¿Sabes dónde pasé mucho tiempo? Yo, en el campo deportivo de Barraca Central, un campo deportivo que es... pero no sabés los asados. Ahora se alinearon ustedes dos. No, Barraca Central le había dado Huracán por 20 años la cancha auxiliar que le hizo Huracán y jugaban todas las inferiores. El club acá es la extensión del living de tu casa. Sí, vos decís, ¿dónde está tu pibe? Está en el club y no Boca, de Sudamérica... clubes más chicos los de barrio, que contienen a la familia entera. Lo que pasa es que hay muchos también, hay mucho pico que a los chicos y también a los padres, a los abuelos, porque también han demostrado los clubes, ya que se convirtieron en vacunatorios, fueron los primeros en la campaña de plasma. Pero es fácil decirlo, ¿viste? Vamos a hacer eso de privada, vamos a exportar armas, vamos a vender órganos, vamos a ver, es fácil titular y después tenés que entrar en esto que es desarmar el título. Titular es facilísimo. Ahora, desarmar el título te conlleva todo esto. Lo que pasa es que nadie se ocupa de desarmar el título. Exactamente. Que te interrumpa. Exacto. Porque nada dura. Entonces, está bueno que este tipo de cosas sí duren y tengan ese carácter. En el fútbol infantil, desde AFA, es obligatorio terminar el ciclo primario. Les exigen los boletines en los clubes. Son abanderados los mejores estudiantes en los clubes. Hay un montón de cosas que hacen los clubes para de que los chicos no sea solamente el deporte, también sea la educación, que es principal, que es lo fundamental para que en un futuro, no solo porque nosotros también tenemos un límite, que cuando llegan a los 21 años, a todos le pueden hacer contrato, y los chicos que no pueden o que no continúan jugando, tienen que rehacer su vida, tienen que empezar de nuevo. Y entonces hay que acompañar todas esas cosas, ayudándolos. Hay muchos clubes que preparan, dan carreras, dan clases, les dan alternativas para que cuando dejen de jugar puedan
insertarse en el mundo laboral. Total. Además tiene que ver con las prioridades. Dos elementos. Si la prioridad es el en una sociedad anónima, la prioridad es generar dinero. Sí. Esa es la prioridad. Entonces todo está al servicio de eso. Sí. Los dirigentes, los empleados, inclusive los niños, están al servicio de generar dinero. Sí. Porque la prioridad es generar dinero. Cuando el dinero no lo pones como prioridad, sino que lo pones como medio para hacer lo que dice Chiqui, que es generar capital humano, uh-huh. ¿no es cierto?, chicos que puedan insertarse en la sociedad, el dinero ya deja de ser prioritario. Pasa a ser necesario, pero no prioritario. No pasa a ser el fin, sino el medio. Y eso es lo que defiende, creo yo, los clubes sociales, y que sería un cambio ideológico en una sociedad anónima. Total. Que cambie el paradigma. Exacto. Ya el objetivo... Sin hablar de política, este ejemplo, si lo moves a todos lados, te define o una sociedad o otra. Claro. Total. Y bueno, pero, uy, perdón. No, decí. Y pero claro. Decime una cosa, ¿qué beneficio económico... Ay, perdón, yo hablo muy rápido. ¿Qué beneficio económico podés sacar de un club como Santa Clara, que está en el medio de Fuerte Apache, que hay un montón de chicos, por ejemplo? Nada. No vas a sacar de un beneficio económico. No hay ni agua en el barrio a veces. Entonces... Es contraproducente porque al fin y al cuenta lo que se terminaría privatizando terminaría cerrando porque nadie podría sostenerlo. Hay muchos clubes, si se privatiza hay muchos que terminarían cerrando. Pero, sin duda. Mira, mi hija más grande, que tiene 7 años, le encanta jugar al fútbol, me pidió ella ir a jugar al fútbol. Ahora, ella, bueno, nada que ver, juega en el barrio cerrado de casa, pero ella empezó yendo a Santa Clara, que es ahí en los monoblocks en Ciudadela. Y ella iba con 3 años, eran todos varones y ella porque ella quería ir con los primos, le gustaba. Y yo en ese momento realmente no le hubiera podido comprar ni el agua para que ella fuera. Y ellos iban ahí y habían hasta fiestitas los viernes y fiestitas sanas, alejadas de otras fiestas que habían simultáneamente porque yo tengo amigos de mi misma edad que hoy en día están en otra situación. Sí. Tengo amigas que hoy en día tienen 6 hijos y que el padre de sus hijos está preso y que hay un montón de realidades distintas en un lugar así. Y los entonces clubes nos, las contienen. Los clubes las contienen y sobre todo es un poco lo que decía, somos un país de... Es lo que utilizamos de ejemplo el fútbol para saber que una persona de un barrio puede llegar a tener todo lo mismo que una persona que tal vez ya nació con esos beneficios. Y otra cosa que me encantó que dijiste, que es muy real, que vos ponés, agarrá cualquier futbolista que haya salido de un barrio y analizás su detrás y lo primero que hacen es ayudar a toda su familia. Sí. Luna, ¿no plantea este conflicto? Dos de las cuatro comidas que tiene normalmente cualquier chico, chica, hombre, mujer... se la dan los clubes, o desayunan en los clubes, o meriendan en los clubes. Algunos clubes que saben que los chicos, por ahí, los padres no tienen trabajo o algo, los hacen almorzar en los clubes. Claro. Solo eso, las pensiones, chiqui. Sí. Todos los chicos que vienen del interior y tienen características que pueden jugar, tienen es obligatorio, tienen obligatoriedad de estudiar, todos los chicos que están en las pensiones, porque van a estudiar, los mandan a estudiar. Hay River, Vélez, tienen escuelas. Sí, Lanús, Independiente, Ferro. Voy a hacer pasar a Jimena. Estoy. Yo no tengo pensión, pero acá Jimé cocina para todos nosotros. Sí. Qué rico. Es como una lasaña de vegetales. Es como una lasaña. No es una lasaña. No, claro. Es como una lasaña. No lo engañemos más a Coco. Y tiene adentro, como si ve carne picada, tiene lentejas. Así muy es bien. Como un guisito de lentejas entre medio de la verdura. Me encanta. Así que todas las recetas las pueden encontrar en recetazas. En recetazas todo. Está perfecto. No, para después. Sí. Gracias, que disfruten. Ok. Joaquín, contame vos tu vida, que te quedaste hasta los 15 en Costa Rica y después viniste para acá. Costa Rica, qué lindo. Sí, es lindo, pero difícil también. ¿No? Sí, o sea, ¿sabés qué es muy interesante? Porque cuando la gente se entera que vivo en Costa Rica, dicen, al final... Sos una privilegiada bárbara que anda militando por derechos ajenos. O sea, he tenido esta cuestión. Sí, si no fuera, me da igual, la si verdad. No fuera, no hago las cosas para que me digan... En caso de que lo fuera, más mérito. Porque también, ni siquiera estás militando por una causa propia, sino por una causa ajena. Una causa empática, totalmente. Bueno, pero viste que está bueno ver... darle al blanco de turno. Siempre es interesante. Siempre es un concepto interesante de desarrollar. ¿Por qué estabas allá?
porque mi mamá vive allá. Yo vivía, cuando vivía allá era casi ¿ahora todo vive selva allá? El pueblo. Sí, ella sigue viviendo allá. Okay. A ella le gusta. Mi mamá allá. Es súper bohemia, ella vive viajando, pinta murales, claro, se va con su mochila. Y sí, Costa Rica. Claro. yo me vine para acá porque a mí, bueno, tanto no es la vida que yo elegiría. No, y además estabas muy sola también en ese momento. Y ¿no? Yo soy criada por una mamá soltera, entonces claro. Mi mamá trabajaba todo el día y es lo que quedaba. Mi mamá o pagaba la niñera o me daba para los útiles y siempre nosotras nos ayudamos mutuamente. Mira. Y me vine acá. ¿Y tu mamá fue mamá jovencita como vos fuiste? Sí, fue mamá jovencita. Fue mamá jovencita. A los 17 años me tomé. Claro. Re joven. Sí, re joven. Yo igual agradezco haber sido mamá joven porque a veces lo pienso y digo, uy, menos mal, digo, porque no me daría la energía para jugar tanto rato, porque tienen mucha pila los chicos. ¿Cuántos no chicos te tenés? Tengo dos nenas, una que ahora cumplió 5 y otra que tiene 7. Qué lindo. Sí. Y parte de tu música es como esto que hablaba antes, es como tu vida, ¿no? Como un poco es como es mi vida. Tu catarsis, tu música. Mi catarsis. Mi música es oscura y sucia como el contexto en el que crecí. Entonces, el que se sienta impactado por mi música, ¿por qué nos impactó antes de que yo fuera una chica de 15 años estando todo el día sola porque su mamá no tenía otro tiempo libre que no sea trabajar? Claro. De hecho, hice un experimento social con mi último disco y dije, tuve como un mental breakdown este año, para ser sincera, no es que soy tan centrada, tuve un mental breakdown porque el mundo ay, qué bueno, pensé que no eras humana ya, Joaquín. No, vengo, me estoy restableciendo, es como la lloradita de a seguir, ahora estoy en el a seguir. Si me invitás más cerca de las fiestas, tal vez vengo un poquito más. pero bueno, dije, toda la vida conflictuada, pensando qué van a decir, qué esto, qué miedo. Tuve como un montón de situaciones muy mediáticas, negativas, de amarillismo, que no supe lidiar y estuve mucho tiempo muy mal porque tuve realmente un ataque de pánico social muy grave y no me lo podía porque sacar. Porque te afectaba demasiado todas esas situaciones. Es que para mí era muy grave, decía, loco, ¿cómo puede ser que a donde voy soy buena? Nunca, o sea, trato de siempre ser copada, de ser educada, de saludar a todo el mundo y sale un random que no vi nunca en mi vida en un canal de tele a decir que yo no quise tocar en su evento porque no me dio un champán y yo no tomo ni alcohol. Y es como que decís, es violento porque primero me estás atacando a mí de alcohólica manija cuando no lo soy. Y la gente te va a creer, porque ¿a quién le van a creer? ¿Al egresado del colegio privado o a la cantante no, de Recate? Perdón, que te interrumpa. No le van a creer. Te van a creer a vos. No. Ah, te van a creer. Te juro que no. Sí, te van a creer. Bueno, tal vez sí me defiendo. La gente que ataca no tiene... Perdón que te interrumpa. No, está bien, contando. Me encanta debatir. No, perdón, y lo tiro para todos. La gente que está del otro lado no es estúpida. No tienen envido. Los que están llenos de odio y tienen ganas de joder. Así que, perdón, sigamos haciendo... ¿Puedo disentir? A ver, digamos. Creo que hay gente que sí le va a creer. Gente que sí va a creer que es alcohólica. Cree que sí, pero no importa. Toda la cara de loca nada más igual. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es inevitable que la vida no seas el villano en la historia de alguien. ¿Real o fantasioso? Es inevitable. Hay que aceptar que en la vida tenemos que ser el villano en la historia de alguien, aunque no seamos villanos reales. Sí, pero también uno... Al ser personas sensibles, creo, es el que te importa, que te importa. Llega un momento que no puedes estar toda la vida diciendo que te importa. No me importa, no me pesa. No, me resbala. Llega un momento que te empieza quién, a afectar. No, es que este es el punto. Vuelvo al concepto de hace un rato, la prioridad. ¿Qué me importa quién? ¿Me importa la opinión, no es cierto, de una persona que no conozco? Bueno, ahí está. No debería darle ese... No, el punto lo ideal sería... El punto es que entidad tiene alegría, a qué claro, te dice claro. O da una información que no es. Sí, quiero igual. Yo creo que en lo que hace cada uno, Juana. Vos te tenés que preguntar por qué hago no. Si sucede con los demás y lo hacen con los demás y deben ser del mismo caso que vos. Digo, no debe tomar, no debe, y por qué vos no. Porque por desgracia es así. A Messi se le y segundo, pibe, yo creo que no todo una. Lo que duele siempre es por, sí, claro. Por los seres queridos, por la familia. Pero también hablamos del tema de las redes. No es lo mismo, Juana, cuando... se pone brava y se te planta delante de 14 camarógrafos y se la banca porque hay una situación de por medio que amerita que ella tenga esa actitud siendo lo pendeja que era y yo estoy orgulloso de esas cosas de ella, que un random que se llama Rick Flor 19 y que te escribe dándote una... Pero a la Joaquín le hicieron daño. Pero yo a esos no le doy... Ahora, si un tipo sí en la televisión tiene identidad, como dice él, tranquilamente vos podés contestarle. Pero digo,
las redes, darle entidad no, a las redes. No, pero la Joaquín no está hablando tengo, de redes. Tengo dos... Difieron dos situaciones. La primera es que vos me decís, no, te van a creer a vos. Sí, me van a creer a mí. Si yo abro esa puerta y me prendo en un chimento que no me quiero prender, porque es abrir una puerta que no se cierra. No, te van a creer, perdón. Te van a si creer, yo me defiendo. No, te van a si creer no por nada? Todo lo otro que hiciste, porque si no, uno tiene que andar rindiendo examen todo el tiempo de lo que es. Totalmente. Y es agotador. Y lo que también difiero es pero decir... ¿Por qué te afecta tanto? Y ponele, eso. Eso es ¿por problema? ¿Qué te afecta tanto si es alguien que no conoces? No, es alguien que no conoces cuando vos tenés una preparación mental o actuaste toda tu vida. Yo que soy una piba que siempre de otro fui súper ermitaña, que fui reserrada, que me gustó ser así, muy cerrada con mi círculo, con mi mesa, esta expansión masiva repentina de decir, bueno, no te conozco, no me importa lo que pensás de mí porque no me conoces, se vuelve un poco insostenible cuando es tendencia en Twitter, prendés la tele y sale un periodista que tal vez su disciplina lo obliga a instruirse con respecto a lo que está diciendo, pero no siempre pasa. A veces solo digo, pero amigo, fíjate en el registro automotor, a ver si está mi nombre, ese auto. ¿Qué te pensás? O sea, es una, a veces dicen tales ridiculeces que sí. Decís, bueno, sí, si me defiendo tal vez la gente me cree. Pero si me defiendo, no abro también una puerta que queda abierta en esto de te ataco y defendete porque me sirve y no sirve. Todo tiene un costo y un beneficio. No, el juego es que salgas a defender lo que no tenés que defender para entrar en el juego. ¡Uf! Y ese es el problema. Soy mala jugadora. No. ¿Te lo querés tatuar? No, no sé si me lo tatuó, pero tal vez me... No sé si tiene más lugar, Joaquín, para que... Me vengo tatuando consejo de que pierdo... Ya te leí ese... Por cada scratch mediático me hago un tatu. Y vos también tenés tatuajes, ¿no, Chiqui? Sí, tengo. Chiqui, ¿qué es el Chucky? Bastante. Sí, tengo. Contás la historia. ¿Te imaginabas que tenés un montón de tatuajes? Sí, tengo un montón. Sí, me gusta. Pero contá la historia del Chucky. ¿Vos sabías la historia del Chucky? Ni idea. Ah, no. Vos que sos futbolista, ¿no? No. Ah, mira. No. Y si la supiera, te diría que no para generar mi esto. Mi amor, más vale. Se la está pagando. Nació en la Copa América. En la Copa América de Brasil. Estaba haciendo a la utilería. Y bueno, estaban los utileros. Y está la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudo, está tipo el santuario que hay normalmente, que cada uno lleva en su creencia ahí. Y estaba mirando y veo un muñequito de Chucky. ¿Chucky, el de la peli? Sí, Chucky, el de la película, sí. El único Chucky, eso. No, el cuchillo, Chucky, no el muñeco creas, maldito. Yo tengo un amigo que se llama Chucky. El muñeco maldito. Y le faltaba una pierna y medio brazo. Estaba mal. Sí, claro. Yo miro y digo, ¿de quién es ese muñeco? Están todos los santitos, todos, la virgen, todos, las velitas, todo. Y digo, ¿de quién es ese muñeco? Ese muñeco trae mala suerte. Y claro, no me contestaban, no me contestaban. Digo, ¿de quién es ese muñeco? Y dijeron, no, me raja este, no me raja, no me cajo más. Y me dice el utilero Juan Cruz Souto, me dice, no, que es el muñeco de mi hijo. El muñeco preferido de mi hijo. Digo, pero ese muñeco trae mala suerte, si es malo. Dice, no, lo que pasa... Preci, malo dice, es mi hijo, pero lo vamos a estar, vamos a estar 70 días sin poder ganar a otros hijos todo. Es el muñeco preferido de él. Claro. Nos trae buena suerte. ¿Quién te dijo trae buena suerte? Nos va a traer buena suerte. Usted quédese tranquilo, nos va a traer buena suerte. Digo, bueno, justo cae Nicolás Novelo de medio, cae otro chico más. Ah, el barbero, Dani Ale, viene el peluquero, todos estamos ahí, y le digo, está bien, si es buena suerte, y salimos campeones de América, nos vamos a tatuar todo lo que estamos acá a Chucky. Uf, sin el bracito bueno, y sin la piernita. No, pero mirá. O completo. ¿Qué pasa? Cada partido, bueno, Juan llevaba a Chucky, llevaba una virgen, no lo amo. Yo llevaba la foto de mi papá. O sea, donde estaban los santos era un lugar. Y él buscaba otro lugar donde ponerlo a Chucky. Porque lo mismo que pensaba yo, seguramente pensaban cualquiera de los jugadores o alguien. Entonces lo ponía en otra parte. Vamos a jugar, creo que fue contra Colombia. Y en ese estadio no entraban todos en un vestuario. Entonces estaba dividido en dos vestuarios. Sí. Un jugador entra al segundo vestuario donde estaba Chucky. Claro. Y entra y se para. Y dice, lo veo. Y dice, no,
No quería entrar. No quería entrar. Pobre Chucky. Dice, acá hicieron una brujería, no, nos hicieron malo. Algo. Lo primero que dice. Y le digo a Juan, bueno, anda, voy a hablar ahora. Anda y aclará. Y bueno, tuvo que ir y decir que era el muñeco del hijo, todo. Pero bueno, nació así y la cuestión es que va a todos lados. ¿Y se lo tacaron todos o a vos todas las canchas, todos? No, todos. ¿Todos cumplieron la promesa? ¿Jugadores también? No. Los siete que estaban... ¿El grupito que estaba ahí? ¿La pierna? Sí, los siete. ¿Eh? ¿Le devolvieron el brazo y la pierna? ¿Arreglaron? No, eso sería de mala igual. ¿Está tatuado sin brazo y sin pierna? No, mío completo. Pero sigue siendo igual. Pero la más, es verdad, los chicos tienen una cosita preferida. Y yo me compré uno. Lo tengo en mi casa. ¿Te compraste uno? Sí. Que habla, canta, lava y mata. Duerme conmigo. Es completito. Duerme conmigo. ¿Duerme con vos? Chicos, qué grave. Si esto no está para de todos lados. Ahora está en el predio. Chucky duerme con el Chucky. Duerme con Chucky. ¿Me vas a acompañar, Juan, a la Gima Express después? Sí, claro, vamos a Bien, cocinar. Bien, eso para saber. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hoy los chicos tienen 192 días de clase, inglés y programación desde primer grado. La educación es el mejor legado para su futuro. Conoce todas las transformaciones en buenosaires.gov.ar. Ah, ¿ya está? Pensé que iba a haber algo. Un Chucky. Iba a aparecer un Chucky. Existe una manera de generar ingresos extras. Afirus, el sistema de ventas que más eligen los argentinos. Empieza con un mínimo de inversión que se adapte a tu presupuesto. Escribinos por WhatsApp al 11 47 62 6226 y recibí asesoramiento en tu primer pedido mayorista. ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocé Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. Bien, venimos y me voy a ir a lavar mis manos. Muy bien. Con mi grifería Basser, que la amo como siempre. Nos acompaña siempre todos los años en el programa, así que me lavo las manos con ella. Griferías y accesorios de alta calidad, diseñadas, producidas y comercializadas desde Venado Tuerto para todo el país. Amplio catálogo de griferías y accesorios para todos los ambientes de tu hogar. Garantía de fábrica de 5 años en todos sus productos y repuestos originales. Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, Basser Griferías es la mejor opción. Bien. Muy bien. Y vamos a hacer las lengüitas divertidas, locas, como quieras. Viva, que te como guste. Quieras. Lo vamos a desnudar primero a él. Vamos ¿Lo a sacar vas a desnudar? Sí, bueno, sí, lo vamos bueno. A sacar. Qué lindo saco este. No van a Muy ver nada. Muy lindo raro. Tu saco. Qué lindo saquerli, ¿eh? ¿Lo vieron? El vamos color a ponerle que tiene. Un delantal. Gracias, sí, permiso, ¿eh? No quiero tocar muy, nada. Muy antigua. Por Dios, de Dios no Aires. Lo permita. Moni nos tiene. Dios y no mientras me lo Juan se prepara para. Sí. Wow. Estás haciendo cocina. La camisa es muy linda también. Muchas gracias. Estás muy bien, ¿ves? Ah, bueno, pero venía aquí al programa. En cámara, no, te no lo esto, nunca. Esto lo devuelvo todo después, es todo mentira. Esto, ¿qué, Teto me dice, ¿qué mirás, Teto? ¿Qué pones esa mala onda? ¿Viniste con la peor de las ondas? Es mi madre, querida. Ah, perdón. Cierto. Estaba celoso, en familia, Teto. Me acordaba. Escúchenme que vamos a hacer una recetaza increíble. ¿Sí? Sí, pero para preparar esta recetaza express no podía faltar el azúcar y aceite de coco prensado en frío. God bless you. Además, podés agregarle el aceite de coco en el agua del mate y disfrutar de toda la energía que te da. Fortalece tu sistema inmunológico, acelera tu metabolismo, mejora la función mitocondrial y mucho más con God bless you. Seguinos en @GodBlessYouOils. Sé consciente en el consumo de alimentos. Encontranos en Dietética, supermercados y farmacias de todo el país. Doy fe que lo como. No sé cómo se dice el aceite sí, de coco. Sí, sí, lo comes. Está perfecto. Sí. Y lo vas a usar en tu receta. ¡Me porque encanta! Vamos a utilizar lo mismo que va a usar este él, las mismas cantidades. Así que vamos a hacer la masa de estas lengüitas que se ven acá para que vean con todos los productos. Eso se parece, ¿se acuerdan cuando éramos chicos había un chicle que era eterno? Sí, jirafa. Sí, es exactamente. Jirafa. Y ahora yo soy logra. Más vieja. Y vamos que vos, a poner eso, pero es marca, entonces no lo digas, Teto. Pero vos me lo cobran. Parece una pepa alargada. ¿Querés laburar? Ahí está, mira. Vamos a poner 100 gramos de manteca o de aceite de coco. Esto ya está pesado, ¿verdad? Ya está pesado. Madre. Sí, querido. O sea, materia grasa. Está todo, tenemos la mise en place perfecta. ¿Hace cuánto estás haciendo cocina? Empecé en agosto. Lo que pasa es que me mandé con todo en una escuela muy buena. Y se me ocurrió estudiar cocina, pastelería, panadería, todo junto al mismo tiempo. Y, no, no te dan los tiempos. No, y me dijeron, no te va a dar. Y me mandé igual y después no. Tuve que bajar. Claro. Es un montón, claro. Sí, ¿y a cuál renunciaste?
a panadería y pastelería y pausé ahora lo de cocina y lo voy a retomar el que viene porque se me juntó todo. Claro, pero estuve cuatro meses. Ponía, no, era un... No, ponía levadura a la carne, hacía todo. Claro, el texto de la obra de teatro en las recetas que iba aprendiendo. Bueno, vamos a ponerle acá 120 gramos de azúcar o de azúcar de coco. ¡Acabo! ¡Ah, no, azúcar de coco! De coco es. Sí, sí, de coco. Y le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla. Siempre la esencia va en la parte donde ponemos materia grasa. Así que mezclamos todo eso para que se integre. Perfecto. O sea, ¿tiene que caer acá? Sí, ya está, Juana. Ah, bueno. A mí me gusta decirle a la señora que es manteca pomada. Muy ese bien, punto de manteca pomada. Señora, manteca garpa pomada. Mucho, ¿eh? Muy bien. Y metele una batida a la manteca pomada con el azúcar. Pero y le voy a dar con esto. Con eso puedes. Ahí va. Y vamos a entregarle el huevillo del amor que tengo acá. Juana también, integrar el huevito. Es una escuela que queda como en la calle. Ahí va, perfecto. Es una escuela que queda como en la calle. Ah, perfecto. En la calle Irigoyen. Sí, en la calle. ¿El huevito le pusiste, Juana? No, un huevito. Y tenemos acá 250 gramos de harina, 4 ceros, con una cucharadita de polvo para hornear. Muy bien. Con esto está la masa lista, chicos. Así de fácil, muy fácil. Repetimos la receta. Dale. 100 gramos de manteca, 120 de azúcar, un huevo, esencia de vainilla, 250 de harina, 4 ceros, una cucharadita de polvo para hornear. ¿De qué? Ya tenemos la masa lista. Si no quieren laburar mucho, nosotros ya tenemos una lista, ¿eh? Muy bien. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Te veo muy bien, ¿eh? Ahora, lo importante de esto... ¿Te cocinás en tu casa? Me gusta mucho cocinar. Mi familia cocina muy bien también. Y además, ¿ah, sí? Sí, sí, además... ¿Familia materna o paterna? Ambas. Italianos por un lado y españoles por el otro, andaluces. Así que... Sí, sí. Cargadita la cosa. Sí, cargadita. Una linda mezcla, linda mezcla para el morfí. Pero morfar es... Te veo muy bien para la masa, ¿eh? Bien. Te lo voy a retirar. Esta masa cuando tiene tanta manteca o materia de grasa... Jimena no nos deja cocinar. No, es Luz la que no nos deja. Porque dijo que tenía que... Te lo paso. Toma, Moni. Mira, yo lo voy a hacer así. Está muy bien, perfecto. Y acá lo importante Moni está haciendo de perchero, ¿no la ves? Ay, sí, muy bien. Muchas gracias. Mira lo que vamos a hacer ahora. Ahora está lista la masa. Lo que vamos a hacer es agarrar trocitos de masa. Agarra un trocito de masa si querés, tuya, acá. Sí. Vamos a hacer entre los tres, miren, vamos a hacer las canaletitas estas, ¿eh? Beso a Canaletti. Hacemos un rollito así, dedo gordo, y presiono. De acuerdo a lo larga que te guste, ¿no? Cada uno como le guste, sí, claro. Lo que quiera. Lo vamos a poner acá. A mí los temas tipo Pink Floyd largos me copan. Ah, mira qué bien. Qué suerte. Y la rellenan con el gusto que quieran. Por ejemplo, acá tenemos... ¿Membrillo o batata? ¿Cuál es el? Es una... Teto? Batata. Membrillo. Teto quiere batata. ¿Vos? Membrillo. Membrillo. Teto, batata te queda para el momento. Y pará, se me pega acá. Batata, y yo voy a poner membrillo en el centro. Cualquier mermelada que tengas, esto es para hoy a la tarde, ¿eh? ¿Tenés ganas de ponerle nueces en el medio? Pones. Mientras estos se van... A seguir cocinando, muy yo bien. Tengo muchas ganas de una birrita. Acomódame. No, qué veda ni veda, tranquilos muchachos. Juana, querida, estamos en veda, mi amor. Pero escúchame, vos no sabés nada. Estela 0.0 tiene el mismo sabor que una Estela, pero sin alcohol, así que la podés tomar en veda. Me parece muy bien. No te pongas en veda. Ahí está, muy bien. Muy bien. Rica. Tiene el mismo sabor. ¿Querés compartir un poco? No. Bueno, vamos a poner entonces acá, rellenala con el gusto que vos quieras. ¿Querías membrillo o membrillo? Acá por tenés. Favor, gracias. Esto está en manga, pero puedes hacer con cuchara, ¿eh? Y esto se va a un horno, aproximadamente unos 10 minutos, horno 180, 200 grados, y lo tenés perfecto. Nueces, si querés, le puedes poner arriba alguna cosa. ¿Y las vamos a probar? Probemos la galleta. A mí me gusta membrillo. Probemos las dos entre un membrillo. A mí me gusta, ¿qué tamaño te gusta? De estas elegí. Esta. Esa, hacelo bien, fácil. Perfecto, hacelo fácil. Punta una, punta dos. No hay veda para esto, ¿no? No hay veda. ¿Vos querés participar también de este trío? Yo no me quedaría fuera. ¿Vos en el trío? Entra, vos gastronomía actuar. Patois. Chicos, todos presos. Qué crocante que está. Qué crocante la canaleta. Muy bien. No puedo hablar más, Jimena. Voy a los penetrés. ¿Cómo crees que lo diga? Ah, no. Está muy bien. Horrible. ¿Ahora los dientes? Elegí un colchón más grande con descuentos acumulados del 25 más 5% exclusivo con tarjeta de crédito. Aprovechá el especial de tarjetas con 12 cuotas sin interés y envíos gratis. Elegí un Simmons para alcanzar el descanso perfecto. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto?
Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Llegamos de la cocina con Juan. ¿Vieron el arte culinario de Juan? Increíble. No vieron nada, mentirosos. Te felicito. Gracias, Juan. Pocas veces vi hacer algo. Yo sé que gracias, Coco. Les agradezco a todos. Chiqui, gran virtud la tuya. Quiero que nos cuentes de El Hijo Creer, por favor. Y El Hijo Creer es una película. Se había iniciado con una serie que duró hasta el Mundial de Qatar y se había guardado material que había de todo lo que fue sucediendo internamente, conviviendo, las cosas que iban pasando, partido a partido, día tras día ahí en la concentración. Y realmente, bueno, con el logro del título. Y con la voz de Ricardo, ¿no? Como narrador. Con la voz de Ricardo. La verdad que es una película que los va a sorprender a todos, los va a volver a emocionar a todos. A todos. Tenemos el tráiler, si lo podemos ver. Retrotraer a, la, a, esa, a ese a diciembre ver, que vivimos. Ay, veámoslo. Mirá cómo el te pone la piel de gallina. Hay momentos que marcan la memoria de una época. Esas páginas doradas son escritas por hombres. Deportistas que deben tomar decisiones que sellarán sus vidas y las nuestras para siempre. Tanto en el infierno de la derrota como en la gloria del triunfo. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Pensás en la familia, en lo que tenés al lado, en decir que sea lo que Dios quiera. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo. Es lo que uno soñó y esto contagió todo. Leo era el que más se lo merecía. Lionel Messi y todo un país detrás rezan. Y ese Montiel. No, es una película que nos va a emocionar mucho. ¿Ya la viste? ¿Eh? ¿Ya fui viendo los trailers? ¿No viste la película todavía? No. La voy a ver el día. ¿En qué lugar estabas vos? ¿En qué momento? ¿Estabas en la cancha cuando se patea ese penal? A mí sí, me tocó. Soy muy, muy particular. Todos los partidos hay un protocolo. Cada presidente de cada federación, claro. El presidente de FIFA, el presidente de Conmebol. Y vos sos cabulero. Sí. Y no cumplí el protocolo ninguno de los partidos. Para respetar el. Porque arranqué cumpliéndolo con Arabia. Y perdí. Como perdimos. Basta. Cambié. Muy y bien, después chiqui. no iba al palco presidencial. Y ese partido tenía que ir sí o sí. Estaba acá el presidente de. ¿Y entonces? De Francia, Macron. Y bueno. Hicimos algunas cosas porque también te pasan. Estaba sentado al lado mío. Además, el ese presidente partido fue sufrimiento. Sí, de la Federación Armenia. Primer tiempo ganamos 2-0. Claro. Bueno, termina el primer tiempo, vamos, voy al baño cuando vengo. ¿Dónde está? Me voy a sentar y claro, me siento. ¿Dónde está el armenio? La selección armenia estaba atrás. No. 2-2. Y no le dijiste volver a tu lugar. 2-2. En el 2-2 lo agarró de los pelos. 2-2, vamos al alargue. Le digo, por favor, tráiganlo. Siéntelo acá. Un fierro lo voy a buscar. Y pasó algo que fue muy raro. Quizás uno se. En el gol, más en un mundial, y uno expresa el sentimiento, gritás el gol. Sí, obvio. Pero yo lo gritaba para mí. Sí. Y el 2-1, Macron viene corriendo, se pone a 20 metros, va a 20 centímetros, ¡oh! Me grita el gol. Te lo gritó a vos. Yo quedadito, ahí, sentadito. Afuera, ay, no papá, contala despacito, contala despacito. Sí. Por favor. No me tires todo el chiste. Por favor. 2-1. Levante programaciones, Adrián, seguimos. 2-1, viene y me lo grita. 2-2, vuelve, viene caminando así, eufórico. 3-2, ya me tomé el trabajo yo de levantarme y fui y se lo grité. ¡Ah, vamos, chiqui! Para 3-3,
Cero ir a Grieta. Lo que pasa que también fue un mundial que... Estamos hablando de Macron, sí, el presidente de Francia, ¿no? De la Federación de... No de un macarrón. No, claro. Estamos hablando de un muñeco un poco importante. Fue una final que en la historia de los mundiales no creo que vuelva a suceder todo lo que pasó. El mejor, uno de los mejores jugadores del mundo, hizo 4 goles, no salió campeón del mundo. Exactamente. Mbappé. Se dieron el tiempo reglamentario, el adicional, fuiste a penales, se hicieron todos los cambios reglamentariamente, todo lo que estaba permitido pasó en esa final. Claro. Y terminamos ganando nosotros. Y la verdad que en ese momento del penal, primer tiempo es como uno agarraba la foto de mi papá, 2-0, íbamos 70 minutos, ya estabas pensando en qué sucedería después, en la gente, lo que generaba. Y no querés pensar, claro, y no lo querés tiempo, pensar porque el partido no termina, pero sos hombre de fútbol y sabes que falta. Claro. Y bueno, ya después, cuando llegamos a los penales, yo dije, va a suceder lo que tenga que suceder. Estábamos, la verdad, muy confiados. Sabíamos del primer día que íbamos a salir campeones. Mirá, sí. Juanita, cada selección, o por lo menos nosotros, tenemos un contrato con Aerolíneas, la chartera que llevaba la selección toda la Copa América, el Mundial. Y vos vas, el Mundial se dice normalmente que empieza cuando empieza el mata-mata, después que pasás la fase de grupo, claro, que es uno cuando, contra uno. Si perdés, te vas. Claro. Bueno, para nosotros arrancó con México, porque estábamos obligados ya a empezar a... Claro. Teníamos que ganar sí o sí. Y en ningún momento... Nosotros llamamos a Aerolínea o el empleado administrativo nuestro. Es más, sucedió solamente un partido antes de la final. Viene y me dice, yo sé que te conozco, sé, pero te lo tengo que decir, de eso no se habla. Nada. Nosotros nos vamos a ir el último día. Pues yo sabía, nos vamos a ir el último día, vamos a jugar la final. Vamos a... Y te lo juro que cuando llegamos a los penales fue eso. Es decir, si se tiene que dar, se va a dar. Estos chicos hicieron todo y mucho más, y terminó de esa manera. ¿Y cuando se dio, qué pensaste, qué hiciste, qué lloraste? ¿Te dijiste Macron así? No sé qué hiciste. No, después me terminó diciendo que era muy pasional yo. Es la premiación. Te dijo otra cosa, pero vos en francés sí, entendiste sí, eso. Muy poquito. Igual que postura, pensé, el segundo gol que me grita, creo que... Le pongo una más. Y pero era un presidente. No sé si le pongo presidente una más, pero... Pero igual hay que tener mucha compostura en una situación así. Vos calculá que... Y son muy futboleros los franceses, sí, muy fanáticos. Pensar en todo. Ah, no. Todo. Sí. Siempre en todo. Las cosas malas que pasaste para llegar a conseguir algo que realmente, claro, es un objetivo o es un sueño que uno tenía. Y una cosa que te quiero agregar, seres queridos, no es por chupar de la media, vuelvo a repetir lo mismo, porque no somos amigos ni nada por el estilo. Pero quiero ser tu amigo, por favor. Yo también. Sí. Por favor, te lo pido, te lo suplico. La relación de los jugadores con el técnico, uno le imagina. La carita cuando se descompone Scaloni y va al abrazo. No. Pero la relación de los jugadores con vos, yo no la vi con ningún otro presidente de una federación. Eso sí no lo vi. En otros mundiales, ¿eh? Cuando yo hablo de que la selección sale campeona en la Copa América, pasaron muchísimas cosas, por ahí la gente no sabe. Al gringo le tocó tener los dos padres internados en la Fleni y tener que seguir haciendo su trabajo por un profesional bárbaro, tener que ir a ver al padre a la clínica, la mamá enferma en Pujato, y son cosas que siempre te van marcando y que vos vas consolidando otras cosas. Yo creo que eso de las relaciones va más allá de todo, porque nacen con los valores, vos te das cuenta. Vos recién decías, sí, pueden tener un muy buen bienestar, pero estos pies nunca pierden su esencia, siempre fueron iguales, siempre son iguales, tienen valores, pero valores que te lo dan nuestros padres. Nosotros creo que nos formaron con esos valores de vida que uno en el tiempo va perdurando y sabe qué es lo que queda y qué es lo mejor. Pero este grupo son todos pibes muy humildes, que les costó muchísimo llegar a donde llegaron, que hoy lo defienden más que nunca, porque yo te puedo asegurar que con Uruguay no tuvimos un gran partido, todos te quieren ganar, y va a volver a suceder, porque claro va a volver sí, a suceder. Claro sí. En el fútbol pasa esto, sí, claro, pero no va a quitar de la cabeza de estos chicos el próximo objetivo. No. Y el próximo objetivo es Brasil,
pero después la Copa América. Sí. Y yo te puedo asegurar que vamos a tener una muy buena Copa América porque los conozco, porque los ves, porque viven permanentemente queriendo superar cosas. Y porque tienen también un nivel de compañerismo que también no se veía no, mucho. Era, no, siempre no. Antiguamente, que creo que también Scaloni fue el que armó esta, no sé cómo se dice, cofradía, sí, este equipo. Porque antes habría como más individualismo, consolidó, ¿no?, un grupo, más estrellitas. Y el termómetro para mí es Messi. El cambio de la actitud. Ayer hubo una jugada en la cual se arma típica. El viernes. Sí. No sé el qué día vivo, chicos, perdónenme. El jueves. Soy yo. Yo soy igual. Igual. El viernes. Hace 3 o 4 días. ¿Cuándo jugó? Y hubo un entrevero típico argentino, sí, Uruguay, un clásico, esto, el otro, todo, siempre metido de polo en el quilombo, cosa que amamos profundamente. Hacía mucho que no veías eso. Y, ¿no? Y lo veo venir a Leo, pero lo veo venir a Leo, que se pone al lado de él, digo, ese más cambio de actitud, ¿viste? Que él no la tenía eso. Y aparte, ¿por qué Di Paul salta así? Porque salta a defender a su compañero también. Exacto. Y fíjate que cuando es que arranca que cualquier partido inicial, está el otro equipo parado muy correcto, con las manos adelante, y Argentina siempre están abrazados. Pero sí, siempre, lo vengo notando, tipo, en todos los partidos. En el anterior, lo mismo, arranca y están todos parados, serios, como, porque entiendo que es la cancha de juego y uno no puede ser nice, pero ellos casi me la verborragia toda la mañana, casi me voy de boca. Pero ellos no les importa, ellos se abrazan. Pero lloran, es verdad que yo creo que Scaloni y vos también, porque es verdad lo que decís, es raro ver no estamos acostumbrados a ver este vínculo que tienen contigo, el vínculo que tienen entre ellos, el equipo, el compañerismo, cómo se apoyan, digo. Es yo creo que, bueno, un poco también lo demostró la gente, ellos lo demostraron. Cuando todos quieren lo mismo, cuando realmente todos tienen el mismo objetivo, cuando todos van para el mismo lado, lo terminás logrando. Sí. Y eso es un reflejo que creo que tendría que quedar como aprendizaje. Hubo 6 millones de personas que por un día, va a ser por la historia, porque sí, en la historia todos van a recordar a la selección a campeona del mundo, en la historia sí, está y va a quedar marcado por siempre, pero yo digo que ese día la gente hizo una demostración que cuando el argentino y la argentina quiere, no importa, clases sociales, no importa nada. Se sintieron identificadas y orgullosas de haber ganado la Copa del Mundo, identificada con este grupo que le dio la alegría de ser argentino, de mayor tener de sentirse, esa camiseta, exactamente, exactamente. O sea que solo en algunos lugares del mundo y por algún acontecimiento únicamente religioso, con países que nos multiplican enormemente en cantidad de habitantes, sucede lo que sucedió en la Argentina cuando salió la gente a la calle. Solo en la India, en algún evento religioso, con la cantidad de habitantes que tiene la India. No, nunca hubo por un acontecimiento deportivo que haya tanta gente en la calle. Y conviviendo en armonía, porque sí, estaban sí, todos los distintos grupos sociales. Y no pudieron llegar hasta el obelisco. No. Que toda la gente que esté escuchando hoy domingo, entienda que esto que vos decís sea lo que debería ser, sea cual sea el resultado de las elecciones, este sí, criterio de unidad de que vos estás hablando. Yo creo que es un ejemplo. La selección dio un ejemplo, sí, de lo que necesita el país. Es un ejemplo urgente. Y lo que quieren los argentinos, sí, lo que lo manifestaron. Es un ejemplo urgente. Yo creo urgente que todos los que argentinos y argentinas lo manifestaron. Porque ese día veía fotos, o después vimos fotos, 8 kilómetros de gente, no, imposible no llegar. No pasa en ningún lugar del mundo. De verdad. Los besos, chicos, en los semáforos, arriba de los semáforos, la gente, había cosas hermosas. Los árboles, los puestos de diario, sí, los autos, era. Sí. La gente se cuidó entre ellas. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hablábamos familias enteras con niños caminando, habían 6 millones de personas y estaba todo el mundo feliz. No Yo había tenía internado el día de la final, tenía internado a mi hijo. No. Sí. Nada grave, por suerte un apéndice, pero un apendicitis, también cabuleros como loco, se quiso escapar. No. Del sanatorio. No. Porque él había visto todos los partidos en un lugar, dijo, yo no lo voy a ver acá. Se puteó con el médico. El médico me agarró a mí y me dice, habla vos con tu hijo. Yo no lo puedo dejar salir porque encima había tenido una pequeña complicación. Entonces me dice, papá, bueno, lo voy a ver acá solo, no quiero a nadie. Le digo, yo quiero estar con vos, estás internado, papito. No. Lo estoy mirando en mi casa, 2-0 Argentina.
me voy a ver a mi hijo. Entro a la habitación, me mira con una cara de orto, como diciendo, ¿qué haces acá? Y digo, 2-0, 70 minutos, papá, me siento al lado de él. Gol. Pim, pim. Me mira. Le digo, voy al kiosco. Andate. Yo juro por mis hijos. Le digo, me voy al kiosco. ¿Bajo qué kiosco? No había nadie en la calle. La calle era el desierto. Me podría haber choreado las joyerías. Podría haber afanado bancos. Solo caminando como un boludo. Y había un barcito cerrado con los dos mozos y el dueño ahí adentro. Y yo con la... Me asomo así. Decí que por suerte uno labura de esto. Me abre la puerta y me dice, Coco, ¿qué hace? 75 minutos de la... Déjame entrar, le digo. Te compro un sándwich. ¿Qué crees que te compre? Haceme un pollo. Haceme un pollo. Y me dejó entrar, me quedé. Me abracé con esos muchachos como si fueran mis primos hermanos. Claro. ¿No? Y recién pude volver. A tu hijo. Y recién pude ir a mi hijo a verlo. Después que pasó, claro, todo. Claro. A mí me pasó que justo venía de un show el último partido. Entonces estaba en el aeropuerto. Y yo había tenido que yo viajaba en otro vuelo que mi equipo, entonces tuve que viajar sola. Después, porque yo tenía unas notas. Y se atrasó el avión todo. Y estamos ahí en el aeropuerto y le digo a los zapatos, vamos, pues ya fue, quedémonos mirándolo juntas. Atrasen un toque el vuelo. El tipo, te lo juro. Atrasen un toque. Te lo juro, por que me parto un rollo acá nomás. Dijo, vos quédate tranquila, avisa, ojo, está un poco demorada la apertura de la puerta, así que quedaban 15 minutos. Y ahí todos, no, que ya quedó, vos decís. No importa, nena, vos quédate tranquila. El tipo enyuntado con la zapata, como no, que éramos los únicos tres pobres. Y pará, y en la espera habían un grupo, una familia francesa enorme. No. Y nosotros tres, y era, hasta el aeropuerto estaba desolado. Claro, claro. Cuando ganamos, no, llamamos a los hijos del tipo, a los hijos de la zapata, les hacíamos videollamada. Es una locura lo que está diciendo, porque eso, pero eso es el mundial nuestro, porque sí. Yo te juro que así vas a ver un partido afuera y vos no te, yo no, a mí no se me ocurría encarar un abrazo al lado, ¿viste? Tengo que hacer pasar a Jimena. Jimena, acá estoy, estoy escuchando todo. Ay, qué lindo lo del mundial. ¿Vos dónde lo viviste? En mi casa éramos 2 millones porque todas las cuando jugaba la selección era mi casa y comida. Ah, claro. Claramente. Sí. Así que cada uno ya, como había ganado, cada uno llevaba lo mismo. No podía llevar otra cosa. Entonces eran sándwiches de miga hasta acá. Pero claro. Ese día lloramos, creo, como todo, nunca. Todo. Y todos los cuentos, la verdad que se me ponen la piel de gallina. Así que un placer. Mañana lunes se cumpliría un año del inicio del Mundial. Fa. Mañana 20. Qué loco. Un año. Ya. Increíble. Un año. Sí. Sí, y Francia segundo. De que se inició el partido. Hace un año que Francia es segundo. Mañana buen día para tatuárselo. Mañana buen día. Tenemos una mousse de chocolate. Muy rica. Y adentro de ese profiterol hay una especie de mousse de chocolate blanco y frambuesas, que así que pruébenlo porque está buenísimo. Bien. Y está bien. Hecho con todos productos maravillosos. Claro, con Día llegas a preparar estas recetazas con productos de calidad al mejor precio. Conseguilos en tu tienda, en Día online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Gracias, que lo disfruten. Gracias. Cuando quieras. Gracias. A todas les decís lo mismo. Sí. Coquito, contame un poco qué estás haciendo. Tenemos que salirnos un rato del fútbol. Yo sé que podemos hablar horas. No, es que no podemos parar. No trabajamos. Tener no, al chique acá es como... Coquito, re manita, claro. Nos trajimos. Contanos otra. Sí, sí. No sé si comiste, chiquito, lo que te hicimos hablar, porque... Contame qué estás haciendo. Bueno, cositas ahora de laburo importantes. Me voy ahora a Uruguay, sí. Hago el 2 en el Joy. Sí. Y el 14. ¿En el de Punta del Este? En el de Punta del Este. Perfecto. En el Joy de Punta del Este hago el 2 en el medio de un festival de póker, porque yo juego póker. ¿Se gana más o se pierde más? Lo sabés que juego póker. Lo sé. ¿Pero se gana más o se pierde más? Y depende, hay gente que gana más. En la vida, desde que empezaste hasta ahora. Si te dedicás y jugás y sos un jugador profesional, es probable que ganes. Claro. Hay muchos chicos que viven de eso porque es un deporte mental. No tiene que ver con la ludopatía, el póker que jugamos nosotros. Y esas estadísticas también. Exacto, ¿no? Son muchas cuentas. Es más parecido al ajedrez y al backgammon, claro, que a otros juegos. Así que en ese festival voy a estar. Después estoy en el Sofitel de Carrasco la otra semana. Divino, un castillo. Ah, amo ese hotel. Precioso. Tengo show ahí. Ahora tengo el sábado que viene en Mendoza, perfecto, en el Teatro Mendoza.
Y después me voy... Ah, que lo tuviste que suspender. Sí, por el sonda. Sí, tuve que suspenderlo y lo pasé ahora, me agarró el sonda, no pude viajar. Sí. Y después me voy a Cariló a hacer radio en enero con... La que estás haciendo la que ahora. Estoy acá, la hago en duples con Cariló. Ah. Acá estoy haciendo una radio que se llama Extra 107.5, sí, que también la dirijo. Ah. Y me voy en enero y con la 103.9, la de Cariló, hacemos duplex, me quedo enero ahí en... Combinamos, claro. Y hago mi show nuevo que se llama Basta, sí, que es un show de humor, de muchas anécdotas, porque me pide todo el mundo que cuente anécdotas. Porque sos un gran... Me transformé en un contador de anécdotas. Y sos muy vivido para tener anécdotas. Y me encanta contarlas. Y tiene una cosa emocional bastante linda, porque hace 2 años que estoy laburando una cosa que se llama la vulnerabilidad, y estoy trabajando eso, llevándolo al teatro. Wow. ¿No? Y está re lindo. Así que esas son todas mis actividades. Y aparte pongo losas de baño también, o membranas asfálticas. Cambio cuerito, todo. Che. Maravilloso. Gracias, mi amor. No. Vos, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Estás ahora estás en un parate? ¿Estás largando todos los jueves? ¿Estás largando un tema? Sí, ya los terminé de sacar. Sí. Ya no sacas más. Sí, el último jueves salió el disco entero. Fue el único día que modifiqué el lanzamiento para que todos lleguen a ver el partido tranquilos. pero sí, ya lo terminamos de sacar. Que el disco se llama Malaprendida y son 12 temas. ¿Por qué son 12 temas? Porque, como te decía hoy, que después nos fuimos por las ramas porque la historia de Chucky me sonó mucho más interesante, sinceramente. Fue como un experimento social que yo hice en cuanto a lo que me había sucedido todo este año. Dije, bueno, me afecta tanto lo que me dicen los demás, voy a agarrar todas las características cualificativas negativas que han utilizado este año y las voy a sobreexplotar en un solo disco. Wow. Y que se llame Malaprendida. O sea, bueno, ustedes quieren que no haga esto más, lo voy a hacer. Porque yo voy a dejar de manejarme así cuando yo sienta que, claro, que yo lo necesito. Y también estaba como un poco conflictuada de que si un cantante como Anuel saca un tema que se llama La Bebe Leche, es el tema número uno en el mundo por medio año, pero si una mujer habla de la libertad de expresión o de su sexualidad o lo que fuese, es cancelada. ¿Y por qué es un experimento social? Porque en 12 notas me tomé este año, a mí me cuesta mucho dar notas, me encanta charlar, pero me cuesta porque siempre me da miedo hablar de más, o yo soy como muy... No. Me encanta ser yo misma, entonces a veces se me salen demasiadas cositas que uno tal vez... Tiene que aprender a ordenar mejor para expresarse en una comunicación tan pública. Sí. Entonces, dije, bueno, voy a agarrar 12 entrevistas y voy a contar en 12 entrevistas que soy mamá y papá. Y voy a hacer 12 canciones hablando con malas palabras. Y voy a ver qué le impacta más a la gente, qué habla más. Si de las 12 notas en las que dije que soy una mujer que tiene 2 hijas sola o... Los 12 canciones en las que digo guarangadas. Claro. Obviamente nadie habló de que soy mamá y papá sola, que a mí me encanta igual. Yo leí el mejor que me pasó en la vida, porque no tener que compartir tiempo de lo más hermoso que me pasó en la vida con nadie es lo mejor. Un poco igual egoísta de mi parte, pero... Además de ser mamá, papá, sos pulpo, porque sos mamá, papá, trabajás, compones, te presentás ahora en el Luna. Sí, el 10 de diciembre es el ya, Luna Park. Ya, ya, que eso también demanda el armado de show y todo. Que el Luna Park es el primer show autogestionado que hago en mi vida. Wow. Nunca había trabajado para un show autogestionado, siempre por contrataciones, porque tenía miedo de que no me compren nadie las entradas, no, o no llenarlo, que no fuera nadie. Me daba como esto. Entonces no me animaba y, bueno, cuando volví me dijo, mirá, si volvés tenés que anunciar algo grande. Si no, ni volvás, porque... Y yo, no, pero... Ah, oh, no, ¿qué decís? Bueno, hacemos el disco como vos querés, pero vamos a hacer un Movistar. No, yo al Movistar no me animo. No te animás. No, no me animo. Si querés, nos mandamos un Luna, que aparte siento que es como mucho más simbólico además, para... Además, como si el Luna fuese como... Nos mandamos uno como si fuera un baño. No, no, pero bueno, es una diferencia como de... ¿Cuánta cantidad de personas hay diferentes? No sé, uno de otro, bastante. Como 10.000, 15.000. El Luna es tan icónico, El Luna icónico. Tiene... Esa, o sea, mística. Y además una mujer nuestra, en el Luna. O sea, que donde... Tocó Rodrigo en el Luna. Sí. O sea, esa tiene una energía integrada. Yo hice un Luna como actor. Vos hiciste un Luna como actor, el es verdad. El primer unipersonal en la historia del Luna Park lo hice yo hace un montón. 8.000 personas, ¿no? En el Luna entran. Depende cómo lo vas armando. Vos sabés que tiene distintas... Sí, claro. Lo vas abriendo según la venta. Así que quédate tranquila.
Que no, a mí ya me fue bien, ya lo vendí. Ah, listo. Hace otro. Hicimos sold out en 2 horas. No. ¿En serio? Te juro. Y tenía miedo del otro. Y pero uno, viste, es como cuando te dicen, cuando tenés un cachorrito, que vos lo ves siempre igual, y viene tu amigo y te dice, ay, pero ¿cómo creció tu perro? Uy, boludo, yo lo veo igual, me estás jodiendo. Lo mismo te pasa con tu trabajo cuando sos artista. Es como que vos siempre sentís que te faltan 5 para el peso. Como que yo no me siento realizado, consagrado. Yo siento que todavía lo que yo me estoy construyendo con mi ladrillito se puede caer. Entonces, no sé si estás haciendo caer. Terapia, nena, vos. Hago terapia, pero porque escuchame. Te vamos a mandar con Cartañá. Él me está analizando de qué. Cartañá te mira como... No, pero igual todo lo que construiste, porque lo construiste, todo lo que está construiste, hecho. Lo bien que está, lo artistaza que está, sos. Pero está bueno igual trabajar con el miedo artista. A perderlo todo, con el hambre de tener miedo a... Pero no todo el tiempo, porque lo padecés, vos tenés que sí, disfrutar. Sí, lo padezco. Yo antes de los shows voy y le digo, venís, ay, no. ¿A dónde digo, estás? Empiezo a decir a mi bailarina, me paro. No, ay, no, mirá si no va nadie. Le digo, no, anda, fíjate no, si alguien... No, eso me... lo tenés que cambiar. Mirá si llego y no hay nadie. Ay, Cartañá, decime algo. Además, la hora de viaje previa me dice, basta, Joaquín, callate. Se pone el auricular y ya no habla. Y yo camino, voy por el motorhome. No, mirá si llegamos y no hay nadie. No, no, no. Y es como que igual pienso que el día que deje de sentir todas esas cosas es cuando ya cumplí mi ciclo, tal vez, ¿o no? No, porque los nervios no. Y la ansiedad... Tenés no. Que disfrutar lo que te está pasando. A ver, disculpa, mejor me gustaba una pregunta. Sí. Popular que hay, sí, que existe. Vos sabés trabajar, sabés producir, sabés cantar. Pará. Lo sabes hacer, lo haces. Soy simpática y carismática. No, no, lo demás no, está no, bien. No, no sos simpática y carismática. No sos simpática y carismática, sos un artista. Pará. No, sos un artista. Sos loca. Aparte, bueno, podés ser simpática si querés. Juanjo, ¿qué te queda? Tomando en cuenta lo que acabas de decir, no tu vida porque yo la desconozco, pero tomando en cuenta lo que acabas de contar, ¿qué te falta aprender en esta etapa? Uy, yo creo que... Una sola cosa. ¿Una sola cosa? Una sola cosa. A ver si estás de acuerdo conmigo. Sabés luchar, pero no sabés disfrutar. Puede ser. Tenés que aprender a disfrutar. Puede ser que ya sea momento eso. De bajar el sí, claro, escudo, de guardar la espada. Sí, mirá, mi mejor amiga toda la vida te dice sí. Tenés que aprender a disfrutar. Muchísimo. No, yo no lo siento así. No, ¿no disfrutan? Bueno, yo lo disfruto. Para mí es muy difícil. En el momento... Yo la paso. Y además, cuando uno lo disfruta, creo que lo expresa. Yo lo disfruto. Al universo lo expresas. Y sí. Te empiezan a pasar cosas... Ay, cuando no, uno no está... me venga con que los planetas se alinean. No, favor, no, no, no estoy hablando de... Estoy hablando de son vida. Rocas flotando en el espacio. No, no, igual esto que decís lo decís porque vos sos dragón verde. No, creo que cuando uno está bien... Empiezan a pasar cosas buenas. Es verdad. Nada más que uno eso. Atrae, hay una ley no, de atracción. No hay ley de atracción, es pensamiento mágico puro. No es pensamiento mágico puro. Escúchame, decídanse qué consejo tengo que seguir porque me van a pasar esa, perdóname, cruzando esa lógica no. De que si uno está bien, atráelo bien, también estás implicando, cuidado porque esa lógica implica que las desgracias que te ocurren las atrajiste. No, porque yo tengo una lógica. Yo te digo cuál es. Uno no está exento de que te pasen nosotros cosas dos. Malas, pero si vos tenés una buena energía, porque yo sí creo en las energías, sí. No. Atraes cosas. Es fundamental. Cuando estás abierto, bueno, no, vos estás porque vulnerable. Tenés una cabeza raciocinio 100%. No, te pasan cosas. Tal vez lo que pasa es que prestás atención a lo que no hubieses prestado atención. Yo cuando estoy en buenas presto menos atención a las cosas. No, a las a determinadas cosas. En la vida es como cuando vos tenés hijos. Es como cuando, o vos también, cuando estás embarazada, ves embarazadas. Ay, es verdad. ¿Bien? Igual eso. Cuando te quieres comprar un auto rojo, ves todos los autos rojos que antes no veías. Nunca me compraría un auto rojo. No. Che, vi una mosca volando recién por acá. Me parece que viene el show de la mosca. Porque yo te estaba dando pelota. Vamos al show de la mosca que vinieron acá a cantarnos a nosotros exclusivamente para la mesaza de los domingos. Eso. Pam, 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 pam. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos, Argentina. Dice, en Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.
No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. ¡Vamos! Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. ¡Eso sí que va! No, 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 no. ¿Cómo dice? A ver, Argentina. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo no podemos ver, con Don Diego y con la Tota, otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Maestro. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Vos te acordás que el 20 de noviembre del año pasado presentamos esta canción acá en la Acá, sí. ¿Viste? Todo está conectado. Todo conectado. Todo tiene algo gracias. Que ver con todo. Muchísimas gracias. A él, ¿no? Bueno, sabemos que tenés un montón de títulos, copas, medallas y todo, pero lo que no tenés es un disco de oro por la música. No, porque no canto. Gracias por increíble. Muchas gracias. Gracias por habernos permitido, gracias a los triunfos y el trabajo de ustedes, ser la banda de sonido de uno de los momentos más felices de todos los argentinos. Así que nosotros súper agradecidos. Un saludo a todos los muchachos del plantel. Nos han hecho muy, pero muy felices y creo que Argentina les agradece mucho por esa alegría. Va a ir a la casa de las selecciones, al predio Lionel Messi, en el predio de 6, se la vamos a poner ahí para que... Muchas gracias. La canción emblema que nos acompañó a todos los hinchas argentinos esté ahí. Muchísimas gracias. Bien, y con regalo para todos los argentinos, nos vamos a un corte y ya venimos. Gracias. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ay, 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 de la mía también es mi confianza, abuelita. ¿Te cuesta ponerle play a tu día? Probá los nuevos mixes de La Planta de café en sus sabores cappuccino, light, mocha y latte y encende tu día. Busca el paquete dorado en tu supermercado y descubrí los nuevos sabores, nuevos mixes de La Planta de café, el mix que enciende tu día. Se fue. Gracias, Martincito Cabrales, por todos los cafés que me mandas siempre a mi casa. Lo amo. A la familia Cabrales. Sí, a todos. Y a Marianita, sí. Y él siempre con sus corbatas. Siempre está Martincito. Bien. Brindamos con Callejón del Crimen Extra Bruto un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Callejón del Crimen Extra Brut, un gran espumante producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Me dicen que no tenemos tiempo, acelero y me clavan el freno. Gracias, Oromanta, por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio. Juan, teatro. Oui. Sí, bueno, gracias. Estamos haciendo Votemos. Qué raro que pareciste haciendo teatro. Muchas gracias, Coco. Más teatro hace... No, yo te vi y aprovecho para felicitarte por lo que hiciste en Network. Yo te vi. Ay, gracias. Yo sé lo que vos
a la persona que más miedo yo tenía que ver a esa hora era vos. Dejate de joder. Te lo juro. No, porque Coco. Nadie sabe de Network más que... No, aquí no, no. Sos re fanático de la película. El señor está siendo muy generoso. Yo te agradezco. No, bueno, pero es una obra basada muchas en una gracias, gran película sí. Y un gran guión y fue una gran apuesta. Gracias. Pero bueno, estamos viendo Votemos, que es una obra que habla de la salud mental en el Teatro Metropolitan. Y estamos hasta el 26 de noviembre y vamos a seguir enero y febrero y marzo. Vino Toto acá también. Vino Toto, bueno. Sí, estuvimos hablando Toto, de eso, maravilloso. Maravilloso, Alan Garzón, Vicky Lago. Qué le encanta. Agucherri, dirigidos por Dani Barone. Sí. Me estoy olvidando, Portalupi. Y produce Adrián Suar con Paul, su hermano. Así que sí, la verdad es que ha sido un privilegio poder cruzar el año haciendo teatro y pudiendo concientizar a la gente de lo que significa la salud mental, metiendo el componente de Esperando la carroza, que es claro, utilizar el humor claro, para sí. Hablar de un tema tan, tan difícil. Y sí. Se queda en el verano acá, que está sí, sí. Buenísimo, es una sí. Plaza bárbara en el verano acá. Exactamente, sí, sí, así es. Es verdad. Sí. Bueno, sí. Nos tenemos que despedir y quiero despedirme pidiendo que cada uno desee algo. Chiqui. Que hoy, en este día tan importante para los argentinos y argentinas, la decisión que se tome sea la que nos dé la posibilidad de la esperanza, del crecimiento, de la paz, y que nuestro país pueda lograr lo que realmente se merece y todos los argentinos y argentinas puedan ser felices en un país donde tenemos todo. Juan, hermoso. Me sumo a esto que decís, le pongo algo más chiquito, es eso, pase lo que pase, la unidad, la sensatez y la inteligencia, sí. Doc. En un rato vamos a ver quién es nuestro próximo presidente y vamos a ver quién no ganó. Pido por favor a los que no hayan ganado que lo acepten, ¿okay? Sea quien sea, que lo acepten. Vivimos en un país donde las elecciones siempre han sido impecables y este año no es distinto. Aceptémoslo. Bien. Joaquín. Uf. La verdad que es muy importante lo que decidamos. Venimos de... Somos un país muy sufrido que ha pasado un montón de historias súper fuertes. Es muy importante que las decisiones que tomemos con respecto al futuro vengan abrazadas a un voto y una decisión de deseo propio y no de odio para con el otro. Bien. Así que deseo eso, que podamos decidir para algo que nos haga mejor a cada uno en vez de peor al de enfrente. Chiquitito, rápido. A todo lo que dijeron, lo único que me gustaría agregar es que los que hayan votado con memoria. Este es un país que no puede perder la memoria porque tiene un pasado realmente trágico. En honor a esa memoria, ojalá que las cosas salgan bien. Bien, ojalá. Yo voy a despedirnos celebrando esta mesa hermosa que tuve. Muchas gracias a todos por haber venido. Vos sos una reina. Y celebrar que nosotros todos podemos votar, que vivimos en democracia. Así que me despido. Muchas gracias a esta mesa hermosa. Salud. Y me despido hasta el domingo que viene, si la Pachamama así lo desea. Salud. Gracias. Salud. 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 Salud.